acción, la emoción y la diversión de la mejor lucha libre de Costa Rica. Riot Wrestling Alliance presenta House of Riot. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a un evento más de Riot Wrestling Alliance, House of Riot. Desde nuestra casa, Lion Pack Fitness Center, estamos muy felices, muy gustosos de comenzar y estamos a punto de arrancar. Así es, un saludito familia en sus hogares, aquí estamos un fin de semana. Damas y caballeros, demos la bienvenida a nuestros host invitados para el día de hoy. Ellos son Diego Bando y Gloriana Casasola. Bueno, y bueno, tremendos invitados los que tenemos el día de hoy. Elías, Gloriana Casasola. Es correcto, sí, periodista de Teletica. Correcto, y Diego Bando también. Exactamente, periodista de Multimedios. Correcto, bueno, que la puerta prohibida se podría decir. Sí, por supuesto. Se está rompiendo ahí. Pero bueno, aquí estamos, vamos a ver qué nos tienen para el día de hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gusto saludarlos. Un placer. Bueno, se preguntarán qué diablos hacen estos dos aquí en este ring. Bueno, ¿cómo le va, señorita? Gusto saludarla, primero que todo. Muy bien, Diego. Muy feliz, muy contenta de poder estar con ustedes esta noche. Bueno, les tenemos que decir una cosa. Resulta que la semana pasada, el señor Carlos Ernesto de la Rivera pasó de ser tipo que está arriba en las nubes a meterse en el ring y se convirtió en campeón Open de la RWA. Así es, eso pasó, pactos. Pues sí, muchos piensan eso, pero adivinen qué. Puede ser que venga alguien a retar. Esa es justamente la razón por la cual estamos acá esta noche. Verdaderamente hemos planificado un show a lo grande para que ustedes disfruten durante esta noche. ¿Es así o no? Ah, o sea que hoy son los Es grandes. Así, por eso el primero que vamos a saludar esta noche, Regulus Maxim, retador número uno. Y bueno, entonces haciendo retador número uno. Haciendo su ingreso al ring, el retador número uno por el campeonato mundial de RWA, Regulus Maxim. Bueno, buena noticia nos dieron nuestros host invitados el día de hoy, Gloriana y Diego. Jefes invitados, podríamos decir, porque jefes están invitados, exactamente. Aquí moviendo la casa. No, nos queda claro que son amigos fieles de don Carlos Ernesto de la Rivera. Sí, bueno, para que se pueda enfocar en su nueva carrera como luchador, porque también él tiene que defender ese título. Ahora es luchador, es cierto. Ahora tienes luchador. Toda la razón del mundo. Pero bueno, vamos a ver entonces qué va a pasar por acá. La gente recibiendo, como siempre, con mucho cariño al sabiondo, al más inteligente de todos, Regulus Maxim. Vamos a ver qué le dicen a Regulus. ¿Qué deparará esta interacción? Regulus, felicidades primero que todo. Bienvenido esta noche. Yo creo que acá todos nos estamos haciendo la misma pregunta. ¿Cuánto vas a tomar esa oportunidad de ir por el campeonato mundial? Ok. En primer lugar, saludos, estimadas mentes pensantes. Un saludo, tipo. Un saludo, claro. Y ya que esa duda tan importante los carcome, quiero comunicarles que será en Midnight Trouble, el día en que las estrellas iluminen el firmamento, será la noche en que yo me convierta en el campeón mundial de esa empresa. El próximo 30 de junio. Bueno, ahí está. Guarden fecha, entonces. Ahí está, apunten en la agenda. Oiga, qué buena noticia. Hay fecha ya, entonces. Fecha para que rente por... Bueno, éramos muchos, dice el dicho. Y bueno, ahí está Brujo, el padre de todos. Estaba lleno el vaso, pero bueno, faltaba el último hielo. Así es, faltaba la última gota. ¡Esto es una estupidez! Yo debería ser el retador número uno de ese campeonato. Bueno, ver, clásico ya ahora. Es que las actitudes de Brujo han sido un poco cuestionables. Lo que pasa es que yo no soy un chupamedias como usted, Dragon. Yo soy mejor que usted y se lo puede mostrar cuando sea y donde sea. Chupamedias. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Oh, sí.
esto, toda mi vida he querido decir esto. ¿Qué tal si se resuelve esto en un combate justo en este momento? Bueno, a ver. Ahí está, desde... Que inicie House of Ahí está, bueno. Bueno. Ahí está, así vamos a dar inicio entonces al House of Riot del día de hoy. A ver, tremendo inicio de hosteo el día de hoy, ya marcando una lucha. A ver, es que tienen el poder de Carlos Ernesto, o sea, sí, Carlos Ernesto sí, les dejó sí. todo el poder sí, sí. completo pero de hacer lo que quisieran. Primera buena decisión. No, y a ver, es tremenda lucha. Regulus contra Brujo es un clásico ya de RW. Así es, y bueno, ahí está entonces ingresando el referí Pacheco. Y ahí, opa, el público ahí. Ay, Dios mío, bueno, yo no voy a repetir eso, hermano, porque nos censuran. Pero bueno, aquí está entonces el... Es que eso es lo que yo digo, yo no lo reconozco, Víctor. No puede ser esto, o sea, no se puede estar refiriendo a la gente de esta forma, o sea, es y bueno, suena, comienza, inicia de manera oficial la primera lucha de este House of Riot. Que ojito, recuerden, hoy tenemos lucha ferretera al final, papá. Luchas ferreteras de... Está bastante bonito el calendario. Hoy será la última que tenemos en el mes de mayo, pero volvemos en junio con más. Así es, gracias a El Lagar. Todo en un mismo lugar. Así mismo, así que bueno, espérenla porque va a estar emocionante. Recordemos que el campeón vigente es... Sí, correcto. El campeón del Lagar es el señor Kaiser. Y cuidado ahora. Uy, el giro. Bueno, por parte de Regulus y a volar, le dice a Brujo. Y con su claramente pensante. Uy, se lo canceló Brujo. Tremenda patada, rodillazo al esternón. Y cuidado ahora. No. Logra zafarse en el último segundo y patadas voladoras por parte del saber personificado. Muy buenas patadas voladoras por el momento. Un Regulus que no se ha dejado distraer. Uy, muy buen antebrazo europeo. Ojo, porque podría levantar. ¡Uy, tremendo splash! Tremendo splash por parte de Brujo, que revierte bien el poder que estaba haciendo Regulus. Cuidado ahora. ¡El giro brutal! Y cómo lo esquiva y Slimblade. Bonito Slimblade, dijo, porque podría repetir la dosis. ¡Uy! Segundo Slimblade de la noche. ¿Y será que se viene un tercero? ¡Oh! ¡Antebrazo europeo! Y esto puede ser el fin rápidamente. La cuenta 1-2. ¡Uy! Solamente dos para un Regulus que encontró un ritmo muy dinámico al inicio de esta lucha. Pero bueno, no hay que distraerse con el padre de todos. Sí, hay que estarlo muy, muy presente, muy atento. Es el ex campeón por mucho tiempo del Costa Rica Open Championship. Así que él quiere otra vez volver a estar en la gloria. Pero bueno, ahora tiene un obstáculo en el camino que es Regulus. Tremenda patada hacia el lado de las costillas y ahora hacia el esquinero. ¡Uy! Bueno, se apenas. Come la esquina, sí estuvo cerca ahí. Apenas lo pudo esquivar. Iba con lanza, Brujo, no lo consigue al final. Y cuidado ahora, suplex con cuenta. La cuenta 1-2, era con arco. Y la cuenta que quedan 2. Suple, bueno, también se puede decir con puente. No hay ninguna diferencia realmente ahí abismal. Pero bueno, quiero que todo salga perfecto porque después Gloriana y Diego le dicen algo a Carlos Ernesto. No y nos echan. Uy, nos bonito. Echan. Suplex, perdón. Y bueno, va a buscar la segunda. Aquí. El segundo filósofo. Ahí está. Consiguiendo y será que se viene un tercero la terna. ¡Ojo ahí! ¡Cuidado! ¡Se viene! ¡Oh! ¡Lo consigue la cuenta! 1-2. ¡Uy! La cuenta 2. Solamente 2. Un Regulus que sigue dominando la lucha. Sigue dándole el brazo a torcer. Sigue torciéndole más bien el brazo a Brujo porque realmente qué dominio ha mostrado. Ni siquiera en la vez que se enfrentaron en Vendetta había yo una diferencia tan clara. Sí. Aquí de momento Regulus está dominando gran parte de esta primera lucha que se pactó justo en minutos. Ni siquiera estaba pactada para hoy. Para usted que acaba de poner el House of Riot, que acaba de sintonizar, nuestros jefes por el día de hoy, los hosts, Gloriana y Diego, nos vinieron y nos pusieron la orden de que esta lucha se tenía que pactar. Así que aquí estamos disfrutando bueno, completamente aquí, de la acción. Brujo fuera de la lucha por instantes, peleando con el público. Sí, le gusta esto de como calentar al público un poco, pero ¿qué tan beneficio le puede traer? Bueno, y ahora, mira, haciendo llaves riesgosas al borde. E ilegales, exactamente.
Ah, bueno, no, ya se les controló, hasta el público se les controló. Pero estos son el tipo de cosas, Elías, de las que hablamos. No hay que distraerse. ¿Para qué distraerse? Venís recuperando apenas claro, el control. Y esto nos demuestra, Vic, que estas son las dos caras de ser campeón, ¿verdad? Una, la fama y todo, pero cuando pierdes eso, puedes llegar a tener ese tipo de... Se puede perder uno. Se puede perder, exactamente. Así que, bueno, de momento está castigando en el esquinero Brujo a Regulus, que ya quedó, ¿verdad? Demostrado que va a ser el retador número uno y que lo va a hacer el 30 de junio en Midnight Trump. Así es, y bueno, un Brujo que está envidioso de la situación, y ojo porque aquí va a seguir entonces con esos splash. ¡Oh! ¡Ay! Durísimo a la caída por parte de Brujo, que no puede al final. Y bueno, aquí Regulus quiere aprovechar. Ojo porque lo está acomodando, sí, lo está acomodando. Sí, lo está atendiendo, dice que se acabó. ¡Tremendas patadas voladoras de Regulus Maxen! ¡Qué brutal! Y le tuvo que doler hasta el arma, Brujo. Y cuidado acá porque lo quiere levantar el castigo. ¡Oh! ¡Extremo Versus! ¡Tremendo Extremo Versus! Y esto puede ser el fin, Big, la cuenta. ¡No! Quiere ahora buscar algo más. Lo bailó. Sí, no, me bailó ahí, lo me bailó. Hizo el regate, sabroso, el drible. Sabroso, pero bueno, vamos, que yo creo que está buscando ya aquí esa famosa plancha que tan bonito le sale. ¡Sale Casplash! Y la cuenta, 1, 2, 3, se acabó. Sí, y acabó. El ganador de esta lucha, Regulus Maxi. Y bueno, una lucha muy buena, muy dinámica, pero solo uno podía salir vencedor y es el retador número uno al campeonato mundial de RWA. Ahí está entonces, victorioso, dejándole un mensaje bien claro a todos, ¿verdad? Que va por ese campeonato mundial. Y bueno, Brujo que no se lo cree aquí hablándole al árbitro, diciéndolo que es culpa de él, pero... Le ganó bien, Regulus, le ganó perfectamente. De mejenguero de barrio completamente. El tirarle al árbitro así por haber perdido. Pero bueno, seguimos entonces aquí con este hermoso House of Riot. Voy a tirar una pista de la lucha ferretera. Ay, 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 ¿qué pasó? Porque la de la semana anterior, el show pasado. Señora, usted que está en casa, siéntese. Por favor. El show pasado fue lucha, la primera lucha de escaleras en Costa Rica, Vic. Ajá. Esta va a ser algo relacionado con plantas. Con plantas. Esa es la primera pista que voy a dar. Y nuestra siguiente lucha será una lucha en equipos. Recibamos primero, haciendo su ingreso al ring, ellos son JC Payne y el campeón mundial de Riot Wrestling Alliance, Tony Noah. Y bueno, entonces ahí hace su ingreso al ring la agrupación más caliente de RWA en este momento, la Revolución Revolt. Ahí están entonces los dos representados de esta fracción poderosísima dentro de todo lo que significa RWA. Y bueno, aquí está el campeón mundial y su acompañante JC Payne. ¡Ay, por Dios! Dios mío. Ahí está. Ay, bueno, y réplica. Espérese, porque casi me da un paro cardíaco, Dios mío. Ese no se lo espera uno, no, nada más sale la llama. Y este muchacho con estos calores y haciendo de verdad, eso. No, de verdad, no, me estoy asando aquí. Hasta aquí me llegó la ola de calor. Pero bueno, sí, una lucha de parejas con un equipo que da mucho de qué hablar, Revolt. Sí, 100%. Haciendo su ingreso al ring, ellos son el encomendado Tyler Hoon y el labrador Ramses el artista, Flora. Y bueno, aquí están entonces los representantes de Flora para esta lucha. Y ahí tenemos a Ramses y al señor Tyler Hawk. Y bueno, hoy Ramsés que se viene un poco renovado en sus outfits, ¿no? Normalmente lo veíamos con un short corto. Sí, con estas truzas tipo boxeo también, sí, lo sí, hemos sí, visto. Sí, hoy viene un... Pero bueno, hoy que lo hemos visto también un poquito enojado al labrador últimamente. Sí. Pero bueno, veremos a ver cómo les va hoy esta rivalidad que ya se está tornando legendaria entre dos facciones. Una que dominó en su momento RWA y la otra que parece ser que domina RWA a día de hoy. Sí, bueno, ahí está el dime y te diré, ¿verdad? ¿Cuál es la que más domina?
Kaiser. Pero huele a puro Canfín. Sí, sí, sí. Bonita entrada, okay. Pero... Ahora Kaiser puso un título para Flora. Ojo, bueno, trae otro título a Flora. Hay que recordar que Tyler, bueno, llevó primeramente el campeonato Tyler mundial. Fue el primer campeón, ¿verdad? Recordemos. Pero y bueno, suena, comienza, inicia entonces de manera oficial, aunque bueno, los cuatro luchadores están de momento debatiendo quién es el que va a iniciar. Estaban ahí como en pose. Y precisamente eso me lleva a pensar en algo que dijo el labrador. ¿Y esto cómo me beneficia a mí? Pues sí, pero bueno, a ver, yo te digo algo, si Flora gana esta lucha, pues da más credibilidad de que Flora es el que más domina. Bueno, pero también es un poquito feo decirle eso a Kaiser. Pues sí, también. Sí, pero sí, bueno, sí, sí, sí. Ahí veremos. Esto pasa, ¿verdad? A veces la frustración te gana, a veces ese tipo de situaciones están ahí a la orden del día. Estos deportistas de élite siempre quieren ganar. Vamos a dejarnos de cosas. Es frustrante perder. Ojo, porque ahora sí arranca. Bueno, entonces, aquí arrancó, pero no sabemos quién es el oficial, Vic. Pero bueno, los de Flora empezaron aquí castigando. Y pareciera que va a ser Tony el primero en luchar. Es correcto, parece ser entonces que vamos a arrancar Tony Noah versus Ramsés, el artista. Y ojo porque empieza el látigo irlandés, ojo porque está buscando aquí enganchar, pero no puede. Lazo que falla directamente y ahora candado a la cabeza. Sí, un candado bien aplicado ahora por parte del campeón, pero lo va a lanzar el líder de Flora. Al líder del rival, al esquinero. Y ahora lo quiere tender. ¡Uy! Tremenda patada en la parte de atrás de la pierna. Y ahora tremenda patada en el esquinero que lo pone a ver lucecitas. Y ahora lo quiere sembrar, Vic. No, y lo van a terminar lanzando a él al otro esquinero. Cuidado acá. Bueno, aquí el agarre, pero mejor aún. El líder de Revolt. Uy, tremendo rodillazo por parte de Ramsés. Suplex ahora con arte la cuenta. Uno, dos. La cuenta que quedan dos. Luego porque va a buscar un segundo suplex de las y luces del norte. No, al final lo frena Tony. Cuidado ahora. Con un bandera parece ser mi querido Vigo. ¡Cambia! ¡Arco y flecha! ¡Arco y flecha! Y la cuenta ahora. Uno, dos. La cuenta que quedan dos. Y Jayce Payne. ¡Ay, Dios mío! Que se pone como los diablos. Pensaba ya que era la cuenta tres. Y el pobre Villegas que está sobre con tanta presión en este momento. Que prácticamente está ahí al borde del despido. Sí, sí. A ver, creo que lo de Villegas ha sido un caso. Ay. Bueno, ahí está recriminándole, pero a ver, Villegas ha sufrido las duras y las maduras, los últimos shows. Voy a decir algo que realmente creo que la gente va a concordar conmigo. Le ha tocado ser malo, porque él no es malo, le ha tocado. Sí. No, es su trabajo, es su fuente de ingresos. Ojo, porque nos están pidiendo silencio hace un momento. Bueno, cuidado ahora, porque aquí lo están agarrando. ¡Ay, no, piquetes a los ojos! ¿Pero qué es esto? Nuevamente, otra más, jugando al límite del reglamento, estos muchachos de Revolt. Y ojo, porque ahí va medio... ¡Uy! ¿Cómo sonó esa patada mínimo, en seco? Mínimo una fisura en una costilla. Mínimo. Patadón brutal por parte de JC Payne. Fue tremenda patada. Y ahora ese... giro y otra patada más ahora. Pero ¿cómo está le pegando? Sacó el aire. Sí, está pegando unas patadas súper efectivas. La cuenta uno, dos... Está entrenando patadas. Si fuera un tipo de Pokémon, sería el tipo Luch. Podría ser, sí, podría ser. Hitmonlee. ¿Hitmonlee? Sí, podría ser. Pero bueno, aquí continúa. ¡Uy! Tremendos martillos a la parte de atrás de la espalda. Repite la dosis. Repite una vez más. Continúa el castigo. Castiga muy bien. ¡Uy! Ahora el esquinero. Bueno, y Tony que se ponga atento porque si no le lanzaban un Ramsés. Ahí está el toque oficial. Va a ser Tony el que va a ingresar. Pero bueno, quieren buscar un castigo en conjunto. Vic, vamos a ver qué quieren hacer los representados de Revolt. Súbalo al... Que lo suba. Bueno, que lo coloque con... ¡Ay, no, no! ¡Uy! ¡Ay! ¡Patada brutal a la zona media! ¡Brutal el castigo por el parte del campeón! Pero qué tremendas patadas está recibiendo ahora Ramsés. La cuenta uno, dos. ¡Uy, la cuenta dos! La cuenta solamente en dos. Llega solo al segundo dígito. Pero bueno, vamos a continuar aquí. Otra vez busca castigar con las cuerdas. Y la cuenta en uno, dos, tres, cuatro. Sí, rozando lo último. Ay. Pero... Bueno, es complicado para Villegas estar hablando con Tony, que le está recriminando cosas ilegales que hace. Y ahora con JC Payne, tremenda patada ahora a la espalda. Ahora sí, ahora puede intervenir. Ahora sí, ven. ¿Qué les cuesta luchar de manera legal? No les cuesta nada. Hasta bonito se ve, pero bueno. Exactamente. ¡Uy! Buen suplex por parte. Y la cuenta uno,
La cuenta queda uno. Ahora aquí está buscando el candado. La cuenta uno. No, la cuenta queda en uno. Y bueno, aquí el público como siempre, el público muy metido y muchísimas que si gracias. Si quieren ir a nuestros shows, están totalmente invitados. Toda la información la hay en nuestro Instagram de RWA. Y nada más vienen y pagan su entrada. Y Instagram, Facebook, también tenemos The Riot Wrestling Alliance, nuestro sitio web rwa.com, donde ya puede ir también y adquirir sus entradas. Ahí adquirir puede ver todos nuestros luchadores, nuestro staff, los narradores. Y ahí tienda, papá. Ahí tienda. Pero bueno, continúa entonces aquí el desorden, porque esto es un desorden completamente. Vamos a ver qué quiere hacer. Aquí esto podría ser peligroso. Sí, esto puede ser muy peligroso. Esto puede ser malo para Flora. ¡Uy! ¡Pero qué patada más brutal! Y se apoya con la rodilla de JC Payne para hacer más castigo. La cuenta ahora, uno, dos. ¡Uy, la cuenta! ¿Viste la cuenta de Tony? Estuvo la cara, muy buena cuenta. Fue la pierna la cara. Fue muy buena cuenta. Realmente supo asegurar. Pero bueno, Ramsés todavía tiene gasolina en el tanque. Así que veremos a ver cómo se continúa esta lucha. Pero bueno, ojalá pueda entrar Tyler pronto, ¿no? Sí. Yo creo que ocupa Flora que Tyler entre para que le dé un descanso a Ramsés, que está sufriendo mucho castigo. Bueno, aquí le van a castigar ahora el brazo. Ahí está el toque oficial. Y bueno, se va ahora desde la segunda cuerda. ¡Oh! ¡Patada a la zona media! Pero en cortito, Vic, en cortito es patada a la cuenta. Uno, dos. Es que siguen reforzando sus castigos. Creo que ese es el gran éxito de Revolt en esta lucha, que están reforzando cada uno de sus... ¡Ay, no! Uy, no, otra patada más en seco por parte de JC Payne. Un antebrazo europeo a Tyler, que no se va a poder recuperar pronto. Y aquí sigue el castigo. Sigue el castigo. Y ojo, porque ahí entonces ahora busca algo peligroso Tony Noa. Vamos a ver qué castigo va a propinar. Golpe con el antebrazo. Otro más. Sí, ahí estamos viendo ahora esos intercambios de Tony. ¡Uy, la patada que no la consigue! ¡Cuidado acá! ¡Ay! ¡Catapulta! ¡Catapulta! ¡Pero no lo deja avanzar! ¡No lo deja avanzar! ¡Y se mete JC Payne una vez más! ¡Y cuidado aquí! ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Castigo quebradora brutal! ¡Quebradora con giro! ¡La cuenta uno, dos! ¡Uy, la cuenta queda dos! ¡Pick! ¡No gana nadie de momento! ¡Dios! ¡Pero vaya quebradora brutal! A ver, ¿cómo se sobrevive a ese castigo? Es que no es solo recibir el golpe en la rodilla de Tony, sino que es la fuerza con la que JC Payne lo hace para Correcto. Un golpe bastante peligroso a la zona de la espalda. Y ojo, porque ahora recupera aquí, revierte Ramsés la situación. Otros piquetes a los ojos para evitar que pueda seguir. Y aquí intentaba el golpe. Tremenda patada ahora por parte de Ramsés. Cuidado acá. ¡El giro! Muy buena desnucadora. Desnucadora gira. Toca cuenta. Uno, dos. Y la cuenta que quedan dos. Parecía casi definitivo este movimiento. Y ojo, porque ahora está buscando algo más. Quiere buscar aquí una llave de rendición, parece ser. Ahí está el toque. Ahora sí con Tyler. ¡Ay, ay, ay! Y cuidado acá. ¡Qué patada! ¡Y cortador! ¡Tremenda patada y cortador! Lo mandaron a guardar. Y ahora se viene aquí Tony. ¡Oh! ¡Brutal! ¡Brutal lo que acaban de hacer los de Flor! Aquí se quedan con el ring big y van a meter a JC, que es el oficial, que no se nos olvide. Y aquí lo va a lanzar hacia las cuerdas. Cuidado acá. ¡Tremendo lazo, costalazo! Muy buen lazo por parte de Tyler. Esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad que estaban buscando los de Flora. Esto puede ser el fin, la cuenta no, agarra la cuerda al final. Ahora sí, la cuenta uno, dos. Sí, la cuenta que quedan dos. Y ojo, porque ahí está Ramsés. Bueno, Ramsés está fajándose contra Tony. No lo vio Villegas. Y bueno, ahora es Tyler aquí el que tiene la posibilidad contra JC Payne. Le está dando muchísimo castigo y lo va a lanzar hacia las cuerdas. Cuidado acá, que puede ser peligroso. El agarre es bueno. Muy buen agarre, muy buen agarre. Y lo entierra en la lona. Y ojo, porque aquí podría estar buscando ya esa poderosa. ¡Agüelo! ¡No! Lo cambia al final por un splash y lo va a mandar nuevamente hacia el esquinero. Bueno, aquí el movimiento para esquivar. ¡Tremenda patada a la cabeza! Tuvo que hasta agarrarse de las cuerdas. Sí, por la puerta, sí, ahí fue más que todo para impulsar el golpe, para poder darlo más. ¡Ojo aquí! ¡Cuidado! ¡Muy buen lazo! ¡Muy buen lazo! ¡Qué efectivos estos lazos! Que castigan mucho la parte de la cabeza y el cuello.
Y aquí el público aplaudiendo para que los de Flora reciban todo el apoyo. Tremendo castigo, tremendo golpe a la cabeza. Tres consecutivos. Ahora es JC Payne el que tiene la posibilidad de revertir lo que estaba haciendo Flora. ¡Buen DDT! Muy buen DDT por parte de JC Payne. Y la cuenta 1-2. La cuenta quedan 2. Y bueno, sigue todavía entonces la lucha a un Tyler que ya parecía que iba a ser el punto de cambio. Sí hubo un momento donde Tyler domina, pero bueno, ya otra vez Revolt con sus trampas y sus movidas logra revertir. Qué tremendo machetazo. Y ahora tremendo tequila shot. Y ahora bulldozer brutal por parte de JC Payne. La cuenta ahora 1-2. Solamente 2. Solamente 2, pero ¿cómo? ¿Cómo? Hay que comprar el 2 para la lotería porque está quedando todas las cuentas en el 2. No para de salir, no para de salir. Bueno, ahí seguimos entonces. Vamos a ver, busca construir algo aquí. Titánico. Uy. Uy, se defiende bien y lo agarra y lo lanza. La lona. Muy tremendo. Buena derribada. Agarre. Buena derribada. Bueno, parece que Ramsey ya se está recuperando un poco. Ahí lo vemos agarrándose, afianzándose al filo del ring. Poquito a poco, sí, poquito a poco ahí va. Pero todavía sigue bastante aturdido, parece ser, por la acción. Y ojo, porque aquí podría entonces cambiar las tornas por fin. Darle un poco más de dominio a Flora. Acá, logra esquivar. ¡Oh! ¡Pintos! Y la cuenta ahora, 1-2. ¡Uy! La cuenta en 2 y no pudo. Salvaba bien ahí Ramsés, sí, sí, para sí, evitar sí, sí, que no les pudieran seguir haciendo la a cuenta. Ver, de esquina a esquina se tuvo que pegar un sprint rapidísimo para evitar de que Tony ingresara, porque ahí lo veíamos con malicia. Se viene suplex por parte de Tyler Hawk. Y en el otro lado del ring, Víctor afuera. Está Ramsés dando demasiados golpes a todo. Ramsés estilo artes marciales mixtas con grandes rodillazos de lado. ¡Uy! Lo mandó a comerse en la pared totalmente de blocks. Big, hay que recordarlo, esa pared sin protección alguna. Y eso va a dejar ahí a Ramsés quieto. ¡Uy! ¡Death Valley Drop! Y la cuenta ahora puede ser el fin. 1-2. Y termina metiéndose Tony al final salvando las papas del asador, pero se recupera ahora Ramsés. Castigo le están dando al campeón vigente de RWA. No le están dando chance alguno. Devolviendo esas poderosas patadas, Ramsés. Sí, sí, sí. Uy, aquí castigando. Y sigue. Bueno, ya ahora llega Jayce a defender a su líder. Ya están todos afuera, sí, eso iba a mencionar. Bueno, ahí va la cuenta, cuidadito. La cuenta que va por 3. Ahí está Villegas muy atento a eleccionar. Para que no haya ningún desbalanceo por ahí. ¡Ay, le devuelve! ¡Ay, doble golpe! Porque uno golpea a Tony contra la pared y Tyler golpea a Jayce contra el poste dúo, de metal. Sí, dúo sin protección alguna. Y bueno, quieren hacer aquí un carrito chocó. ¡Ay, doble cabezazo! Retumba Revolt en ese choque entre JC Payne y Tony Noa. Y cuidadito, porque esta me la huelo, Vic. Ya me la sé, todos la saben. Aerolíneas, Flora. ¡A volar! Buen tope suicida. Bonito tope suicida por parte de Ramsés, el artista. Ahí flexeando un poquito. Porque, bueno, ¿cómo les ha costado llegar a este punto? Sí, sí, la verdad es que sí. Les ha costado bastante. Han tenido esa piedra en el camino los chicos de Flora, como los Revolt, una facción que todo lo que digamos, sí, con muchas cosas ilegales y demás, pero pues han ganado sus cosas también. ¡Oh! ¡Ay, patada! ¡Ay, se me durmió aquí Tyler! ¡Cuidado! ¡Se viene el detonador! ¡Uy, castigo! ¡Detonador! ¡Tremendo detonador por parte de Tony! Y cuidadito, porque esta es conocida también, Vic. Se viene desde la tercera. ¡Oh! ¡Sí, está sentón bombazo! Y esto puede ser el fin. Ahora cuenta 1-2. Y la cuenta queda en 2, Vic. No, no hay ganador. No lo puedo creer. No me cabe en la cabeza de dónde están sacando adrenalina estos muchachos para seguir en este combate. Yo hace rato ya me hubiera perdido. Sí, bueno, y creo que Tony está haciendo cosas ahí que no... que no debería. Aquí, cuidadito. ¡Oh! ¡Oh! ¡Claymore! ¡Tremenda Claymore! ¡Pedigrí! Y un pedigrí también. Y esto puede ser el fin. La cuenta 1-2. ¡No! ¡No! ¿Cómo? ¿Qué? La cuenta en 2, Vic. No me lo puedo creer. No, eso es increíble. Son de acero esos muchachos. Son de acero realmente. Bueno, y Ramsés haciendo una Claymore. Es que, bueno, de todo en este House of Ryan. Porque dice que va para arriba. Ah, no, que no. Quiere entrar. Que ahí quiere está, ahora sí, es el oficial. A ver, se nos había olvidado un poco.
pero ya vimos que sí, era Tyler. Y bueno, cuidadito aquí porque puede haber full acción Nelson doble. Nelson ahí. Cuidadito acá, se viene, la está cargando. ¡No! ¡Super kick, pero a Tyler! Y esto puede ser malo para los de Florida. Silla eléctrica, frontal. Eléctrica y cuidadito aquí porque en el otro lado. ¡Uy! ¡Ay! No, esto es ilegalísimo. Súper ilegal y no lo vio aquí porque estaba atento. A ver, no es culpa de Villegas, está atento también en lo que está haciendo aquí. JC Payne. ¡No! ¡Te lo dije! ¡Sin el anillo metal! ¡Sin el anillo de metal! ¡No! ¡El anillo de metal! Te lo decía, yo estaba viendo que Tony estaba haciendo cosas y aquí va a seguir castigando. Cuidado ahora. Ojo aquí, busca Blockbuster con Spinebuster. Y yo creo que esto es el fin ahora. La cuenta 1, 2, 3, se acabó. Y los ganadores de esta lucha, el equipo compuesto por JC Payne y el campeón mundial de Riot Wrestling Alliance, Johnny Reboot. Bueno, la clásica de siempre, recurrir a las trampas, recurrir al juego sucio. Para no ponerlo tan feo tampoco, porque bueno, sería ponerlo muy feo de esa forma. Mucha inteligencia, mucha picardía por parte de Revolt. No sé. Y bueno, ojo porque el labrador está furioso. Sí, está fuera de sí. A ver. Ay, le está pidiendo que por favor se calme, o sea... ¿Qué pasa ahí? A ver, es que esto es lo que te digo, o sea, perder de esta forma, sí, te frustra, pero a ver, no puedes pelear contra tu... ¡Oy! Y tampoco atacar. ¡Ay, no! Está culpando a Tyler de la derrota. No, Ramsés, ¿pero qué pasa? No, y esto deja en mal a Flora. Bueno, ojo ahí. Lo veo un poco triste a Tyler también. Como que bueno, es que a ver, que llegue tu líder de facción, tu líder del camino, tu líder de vida, y te diga que por culpa tuya pierdo y no quiero perder más, Vic. Sí, es que está complicado, pero bueno, aquí no se lo decía nadie, ¿eh? Termina esta lucha con este resultado agridulce. Pero bueno, ¿qué hacemos, Elías? Vamos a una pequeña pausa. En días pasados, hemos visto videos en redes sociales de personas peleándose por hamburguesas y hasta por cualquier cosa en la calle. Las cosas no se resuelven así. Las luchas son solo para los profesionales del ring. El Agar y RWA presentan Lucha Ferretera. Las luchas más increíbles que podrás ver desde ahora en todos los eventos de RWA. Vivilas en vivo o seguilas todas las semanas por TVMás. Lion Pack Fitness Center. Vení a practicar lo mejor del CrossFit en nuestras amplias y modernas instalaciones con un excelente ambiente para entrenar. Contamos con el servicio de programación personalizada, competiciones, pole, telas, nutrición y fisioterapia. Horarios de lunes a viernes de 5 y 15 a.m. a 9 p.m. y sábados de 8 a.m. a 1 p.m. Estamos ubicados en San Francisco de Dos Ríos. Activa el código Riot al matricularte para obtener descuentos al ver este anuncio. Vení a entrenar con nosotros. Somos Lion Pack Fitness Center. Y bueno, ahí está Brumoso Junior, uno de mis ídolos en todo el roster de RWA. Aquí nos va a demostrar que es capaz de llevarse esta triple amenaza que se tiene en contra del señor Rudy Scott y la señorita Atenea. Bueno, tremenda lucha la que vamos a tener en estos momentos, mi querido Vic. Les prometo que solo voy a ser un poquito imparcial, nada más. un poquito, nada más. Pero bueno, aquí estamos ya. La expectativa ofrece, bueno. ¡Opa! Bueno.
pensé que ya iniciaba aquí, pero vienen otra vez. Parece ser, sí, que vienen nuestros hosts. Bueno, nuestros jefes invitados. ¿Sí? Bueno, jefes invitados, sí, para que no se me enojen. Ay, bueno, Gloria es nada más, es Gloriana. Ah, ok. Perdón por interrumpir, pero me parece que tenemos a tres de los mejores talentos de la RWA en este momento. ¿Es cierto? Sí, por supuesto, sí. Claro. Yo no puedo pasar esta oportunidad para darles algo que sé que cualquiera de los tres se merece. El ganador o ganadora de esta lucha se convertirá en el retador número uno por el campeonato Open de la RWA. ¿Cómo? ¡Oh, por Dios! ¿Cómo? ¿Qué? Pero, no, pero hay que decisiones de oro. Además, podrá canjear esta oportunidad en el Midnight Trouble del próximo 30 de junio. Así que, suerte a los tres. Bueno, a ver. Lucha muy interesante, lucha con tintes especiales, porque básicamente quien gane esta lucha podrá enfrentarse al campeón Open de RWA. Y bueno, suena, inicia de manera oficial la lucha. A ver, y si ya se tenían un pick en esta lucha, mi querido Vic, ahora más porque es por la oportunidad de ser el primero que vaya a retar al nuevo campeón Open, que es don Carlos Ernesto de la Rivera, ¿verdad? Ah, pero dígalo más bonito. Y ojo, no, ahí no, porque no. Venía un no lazo se, y lo esquiva. No se merece nada ese señor. Y ojo, porque también están esquivando todos aquí de diversas formas. Ojo, porque pueden ir. ¡Ay! ¡Tremendo! Bueno, es bueno, que Atenea. Aquí ya no esquivó tanto, sí. Es que Atenea, bueno, Atenea es bastante buena también. Y ojo, porque sigue. Entonces aquí, carrusel bonita. ¡Cuidado! ¡Volar! ¡Tremenda! Giro. Y bueno, aquí Rudy que dice que está atento también. Y ahora el agarre. Y a volar también Atenea. Y cuidadito porque se viene aquí el giro. ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué tremenda LCU Beauty para derribar a Rudy Scott! Sí, con esa patada quiero darle ahora la bienvenida a nuestra querida Isis, que ya se incorpora a la mesa. ¿Cómo estás, Isis? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ustedes. Emocionadísima por ver esta oportunidad que tenemos en esta lucha, que ninguno de los tres la vas a aprovechar. Sí, la verdad así es que es. Sí. Pero bueno, yo le quiero comentar porque es que hizo James. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Giro brutal acaba de regalarnos aquí. Atenea mandó a volar a Rudy, pero cuidado ahora. Quebradora giratoria por parte de Brumoso Junior. Y bueno, parece ser que sí le dolió bastante a Atenea. Pero bueno, aquí continúa entonces. Bueno, Brumoso. Me trajo la pala. Uy, qué madre. Pero no. Elías, ¿sabes qué podemos hacer? Dígame, pero rápido, vea, porque hay que solucionar. Hay una tienda increíble que, ajá, se va a agar. Y yo inclusive lo puedo ver en internet. ¿Cómo? ¿Pero en dónde? ¿Qué en página? En elagar.com. Ah, es cierto. Yo le decía, es una página, no me acordaba, Vic. Y si usted está, por ejemplo, en Lion Park o está cerca de Lion Park en San Francisco, aquí a las dos cuadras hay uno de hecho. Es cierto, es totalmente cierto. Pero bueno, volvemos a la lucha. Luego resolveremos el problema de la pala porque ahora el vuelo. Y bueno, aquí la movida por parte de Brumoso. Dice, tranquilo. Calmado. Ojo. Uy, bonito rompecara ahí con la rodilla y sale Brumoso del ring. Y cuidado acá, aparte de todo mundo, porque Rudy quiere volar con ese tope suicida y conecta de lleno a Brumoso. Y bueno, ahí está entonces Rudy, tremendo luchador Rudy Scott. Un luchador increíble, definitivamente. Y vemos que está pidiendo volar otra vez. Otro quiere, pero se le va a interponer a Terea en el camino. La más astuta de la clase, hay que decirlo. ¿Qué la más astuta de la clase? Y a pesar de que recibió ese castigo en la espalda de Brumoso, se recupera. Y vemos que va por. Opa, ahí agarrándolo de la barba, bueno, eso me dolería a mí también. Y ahora aquí el agarre, no, muy bueno el movimiento por parte de Atenea. Y ahora a volar, lo manda, lo agarra bien del brazo. Y bueno, se empieza a crecer Atenea en la lucha. Intentaba ahora Rudy, machetazo por parte. Ojo, Atenea busca la escuelita ahora, ahí. Sí, quiere buscar la escuelita clásica. Cuidadito, el giro y a volar. Y a volar, qué bien Atenea mostrando esa escuela mexicana. Por eso es campeona del Consejo Mundial de Lucha Libre de Chiapas, porque es una gran luchadora. Increíble, sí, la verdad. Es que sí. Y cachetada Brumoso, y además que eso no le gustó para nada. Sí, golpecitos, no, a la cara de Atenea.
y me parece que viene algo que no va a estar muy bonito. Bueno, aquí se defiende Atenea, intenta ahora con el agarre a la cabeza, pero bueno, Brumoso, que intenta golpe con golpe quitársela de encima, la va a lanzar hacia las cuerdas, el giro ahora, la levanta, y esto puede ser peligroso, el giro, ¡oh, volar! Muy buenas tijeras por parte de Atenea. A ver, es que en el juego de tijeras, ahí Atenea sabe muy bien hacer todas las hurracarranas, sabe muy bien moverse durante el esquinero. Exactamente, es una gran luchadora, nos ha demostrado una y otra vez que tiene un dominio de la técnica de la lucha libre muy amplio. ¡Uy! ¡Qué buen suplex! Pensé que se venía un DDT por parte de Atenea, pero lo sostuvo al final. Vamos, y bueno, Rudy, perdón, se me salió, perdón. ¡Cuidado ahora! ¡Uy! ¡Super codazo biónico! Llegó de esquina a esquina, de costa a costa, de Guanacaste a Punta Arenas, fue tremendo. ¡Ay, ahora! ¡Doble moonsault! Y la cuenta ahora, 1, 2. ¡Uy! La cuenta, quedan 2. Y mira, fue tan impactante que con la cabeza golpeó a Rudy y con el cuerpo a Atenea. Es correcto, fue un gran movimiento. Ojo, porque aquí Rudy busca revertir. ¡Ojo! ¡Muy buen moonsault! ¡Qué buen moonsault! ¡Vamos, Rudy! Y la cuenta ahora, 1, 2. ¡Ay! Tremenda patada a la nuca para evitar la cuenta. Y solamente 2, y vemos como Atenea está ahí muy presente en la lucha. No va a dejar pasar esta oportunidad. Tratando de levantar, ¿será que levanta Rudy Scott? Y está intentando el suplex, pero se lo está complicando y parece que Rudy al final... ¡Oh! ¡Derribada olímpica! ¡Tremenda derribada olímpica por parte del leñador Rudy Scott! Y ahora desde el esquinero... ¡No! ¡Lo sorprende ahí, Brumoso! No. ¿Y será que se viene, Vic? ¿Será que se viene? ¡Brumoso! ¡Brumoso Buster! Y la cuenta era 1, 2, pero Atenea está atenta para evitar la cuenta y ahora quiere buscar a ella la victoria. La cuenta 1, 2, 3, se acabó, victoria. ¿Qué? ¿Qué robo? ¿Qué robo? ¡Ganadora de esta lucha! Fue todo demasiado rápido. La más lista de la clase. La más lista de la clase, Lía, definitivamente. Sí, estuvo atenta, estuvo expectante y bueno... Ojo, se convierte en la retadora número 1 por el Costa Rica Open Championship, nada más y nada menos que en contra del CEO de la Ribera. Y ya sabemos bien que lo que Riol tiene sus asuntos inconclusos con Carlos Ernesto por el tema de lo que pasó con Tony Noa y demás, así que yo creo que este va a ser un tema bastante interesante que vamos a ver la siguiente semana. Cosas sin cobrar, aquí hay tela que cortar. Para cortar entre estos dos, y es que hay demasiado. ¡Uy! ¡Durísimo! Lo mandó hacia el filo del ring. Y bueno, que suena, comienza, inicia de manera oficial la siguiente lucha de este House of Rai. Bueno, es que la estrenó Fash yéndose a atacar, y bueno, si van a ir en contra de Clan, a ver, creo que es el plan más inteligente que pueden hacer los tres en la lucha. Sí, bueno, lástima que no es una lucha con eliminación, ¿verdad? Porque creo que hubieran aprovechado todos, ¿verdad? Pero, ¿por qué digo lástima? Porque aunque lo eliminen a él todos, después entre ellos van a tener que... ¡Cuidado! ¡Tremendo castigo por parte de la joya del wrestling! Y cuidado ahora con esas patadas voladoras del señor Arthur Peace. Y ahora va a ser Fash el que quiere volar desde la tercera. ¡Plancha zapito de 5 estrellas! ¡Tremenda plancha zapito! La cuenta 1, 2 y
bueno, aquí Arthur le dice como, ¿qué está haciendo? Pero esa patada fue como tocarle el hombro, ¿no? O sea, fue como... Es como... ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, pa? ¿Qué pasa? A ver, yo creo que nos duró poquito la alianza. Por lo menos ahí tienen. Bueno, el... y dejaron un poco KO a Clan. Y que era la idea, considero yo, pero. Bueno, pero denle un abrazo. Denle un abrazo. No, a mí no me abrace, eso es lo que está diciendo Fan. Es que porque hace eso, un abrazo. Y bueno, aquí ahora quiere buscar paquetito. La cuenta 1. La cuenta queda en 1, no va a dejar Nero que gane fácilmente Fash y lo va a sacar ahora afuera. Del ring. Quedan Nero y Arthur juntos. Vamos a ver qué pasará aquí. Porque le está pidiendo besito. Pero beso de frente. Beso escocés. Beso frontal. Lo va a lanzar hacia las cuerdas. Y bueno, aquí ahora cambia de dirección Arthur. ¿Cómo? Pease. Pero ¿cómo hace eso este muchacho? Él es un hombre de paz. A él no le gusta llegar y estar en estas situaciones donde tienen que usar la violencia. Ya deberíamos entender eso. ¡Ay, patada de talón! ¡Muy brutal! Vamos a ver. A ver, pero dime algo. Llegar a ese nivel de paz que tiene Arthur te permite moverse entre las cuerdas de esa manera. Pues bueno, pareciera que sí. Bueno, una habilidad. La meditación probablemente. Brutal. ¡Uy! Y lanzó a Nero también con ese golpe hacia donde Arthur. Y bueno, ya Clan se recuperó totalmente. Castigo ahora a Arthur Peace. Lo va a lanzar a la otra esquina. Vamos a ver. Aquí lo está preparando. ¡Machetazo brutal! Y uno más por parte de Clan. Y ahora golpe con el puño cerrado a la parte de las costillas. Y bueno, va a llegar ahí Arthur a salvar, pero no, lo va a lanzar. ¡Oh, Dios! ¡Qué potencia física una, la de Clan! Una lanza ahí, podemos decir, en el esquinero. Y ahora, tremendo machetazo. Y yo creo que aquí va a tocar que se pongan de acuerdo. Porque Clan está destrozando a los tres. Ahora lleva Nero a la esquina. Y parece que el que puede salvar la situación es Fan. ¡Pero por Dios! Pero cada golpe que le hace a Clan es como si lo motivaran a seguir castigándolos. Otro machetazo ahora, Fash. Segundo consecutivo. Es que es una bestia parda de castigo. Y ahora de esquina a esquina se va en triángulo. ¿Cuál es el triángulo de los lados perfectos? El equilátero. Muy bien. Y ojo, porque continúa entonces aquí la lucha, porque sigue con esos splash, esos sí, grandes aquí splash. Lo intentaba ahora Arthur y lo van a dejar tendido. Golpe a la nuca. Castigo ahora, splash. ¡Suplex colgado! ¡Suplex colgado! Tremendo suplex ahí en la segunda. Estaba esperando Arthur Peace. Y bueno, Clan se queda con la lucha. Bueno, pero Clan tiene la mesa servida en este momento. Ahí en este momento. ¡Uy! ¡Silencio total! ¡Ay! Otras más por parte de Clan. Y ahora es splash, pero súper agresivo. Está desquiciado. Está, pero así destrozando con todo lo que ve, con todo lo que tiene delante. Y esto no se ve bien para Nero, para Fash, para Arthur, quienes primero estaban controlando la situación. Parece que ahora están más bien del otro lado. Y ojo, porque ahora empieza a limpiar la casa brutalmente Clan. Y bueno, vamos a ver, porque quiere solamente a Fash. Yo creo que desde el principio lo dejó muy claro. Sí, es que hay una historia larguísima entre estos dos. En el show pasado, bueno, ahí hubieron cositas que no le gustaron a Fash. Entonces, pues, está muy tenso. Yo aquí con la cuenta 1, 2. Uy, la cuenta quedan 2. Ya llegaba también por ahí Nero para evitar, pero bueno, logra quitarse Nero la cuenta. Que casualmente también fue otro que tuvo historia con Clan. Sí. Yo creo que todos aquí, y no voy a decir han, sino que hemos tenido situaciones con Clan, Víctor. ¡Ay! ¡Pero qué dolor! Se golpeó la sí, joyita. Sí. Ahí sí, la joya recibieron un castigo que no es habitual. ¡Ay! ¡Buen lazo! ¡Qué buen lazo por parte de Fasha! Ahora tremendo codazo también. Y quiere seguir haciendo castigo, que se levante, dice. ¡Tremenda patada de barrida! Dropkick a la rodilla completamente. Sí, un dropkick, pero brutal. Y le hizo dar una vuelta y todo a Clan. Castigo ahora al esquinero. Y bueno, lo quiere lanzar hacia el otro lado. Vamos a ver si lo consigue. No, al final lo tiende para ese machetazo. Y parece que quiere seguir buscando castigo. ¡Uy! Splash otra vez. Porque, como habíamos dicho, hay asuntos sin terminar. ¿Será que Arthur lo ayuda? Bueno, hey, Fash diciéndole a Arthur, pégale. Bueno, y Arthur como pidiendo. ¡Ay! Pero bueno.
Bueno, y aquí bueno, y está realizando la casa. Los estaba motivando, pero ¿qué es entrenamiento esto o qué? Y ojo, porque aquí sigue entonces splash tras splash tras splash tras splash tras splash. Y no sigo porque me canso. Sí, no, y aquí, bueno, ¿cuántos llevamos? Más de 10, podríamos decir, entre los tres luchadores. Tengo unos 15. Bueno, ya. Y van a lanzar a Villegas. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Ay, Villegas! Bueno, eso es legal. ¡Ay, Villegas! Bueno, a ver, fue Arthur, fue Arthur el que lo mandó. Bueno. Villegas. No, y Razor Villegas, yo soy el referee, yo soy el que dice quién gana. Y Villegas, ay Dios mío, ¿en qué me he metido? Ay, ya. ¡Ay! Se acabó no, la paz. No. Hasta ahí nos llegó la paz, compañeros. Se rompe el tratado de paz en este momento y entramos de vuelta a la guerra. Ojo, porque impulsa doble la holandés. ¡Ay! ¡Flapjack! Y ojo, porque puede venir la cuenta. La cuenta ahora, 1, 2. Y Nero le dice, ¿qué está haciendo, Bash? Nero como personaje de dibujos animados. Literalmente, pero bueno, sí, tiene bueno, que... A ver, las joyas siguen lastimadas. Las joyas están muy lastimadas. Siguen lastimadas, efectivamente. Pero ahí estamos viendo como... Uy, Clan le pegó a Arthur Fizz ahí afuera y lo sigue castigando. Hay acción por todo el Lion Pack. Bueno, pero lucha justa aquí entonces entre Bash y Nero, que se deciden dar la mano antes de empezar el castigo. Y bueno, aquí continúa entonces y un Arthur que, bueno, bienvenido a la era de Clan. Bienvenido a la era de Clan, bienvenido. Yo creo que ya lo estrenaron, ¿verdad? Yo ya se la vi. Cuidado acá. Uy, intentaba. Ojo aquí. Su movida, pero no lo consigue. Al final lo va a lanzar hacia las cuerdas. Se logra mover bien Fash nuevamente hacia las cuerdas. Tremenda patada por parte del patada Nero del Rey. De talón preciosa, esa patada de talón buenísima. La cuenta 1-2. ¡Pero qué splash! ¿Y cómo le cayó en la espalda a Nero del Rey? Cancela la cuenta y le hace un castigo brutal. Yo no sé cómo Clan después de haber recibido tantísimo castigo sigue de pie, sigue moviéndose de esa manera y sigue castigando a los demás luchadores como Nero ahorita con esos golpes seguidos. Yo por aquí busco un power slam, pero no lo logra conseguir. Cuidado aquí, el paquetito, la cuenta 1-2. Uy. Ese giro que termina en paquetito, pero no consigue al final la victoria. Y ahora Clan quiere llevarse la gloria. No, al final se mueve muy bien el señor Nero del Rey. ¡Uy! Otro suplex más. Suplex alemán con rebote. Y ojo, porque podría venir aquí, ojo. Cuidado, intentaba tremendo rodillazo por parte de Clan. Otro castigo más. ¿Y será que se viene un tercero? ¡Ahora sí! ¡Ay, el final de los días! ¡El final, final de los días! ¡De los días! Pero antes de eso, tres rodillazos a las costillas, Vic, y ahora sí fue efectivo el final de los días. Y vamos a ver si se lleva la victoria. Cuenta 1-2. Y Arthur Pizz se mete. El que faltaba. La paz. Pero ya está como, se le está olvidando un poquito la paz a Arthur. A ver, no le han dado muchas opciones como para tener un diálogo, algo comprensivo y más teniendo un Clan ahí. ¡Uy! ¡Codazo giratorio! ¡Qué tremendo codazo! Pero logra esquivar bien Arthur Pizz. ¡Tremendo lazo! ¡Costalazo! ¡Otro más para Clan! ¿Y será que viene un tercero? ¡Cabezazo! ¡Bala! Y la cuenta 1-2. Y la cuenta queda en 2. Pero bueno, Arthur quiere buscar algo más para llevarse la victoria. ¡Qué misilazo de la paz más brutal el de Arthur Pizz! Sí, fue increíble y ahora Arthur quiere hacer de las suyas. ¡Uy, cuidado con el paquetito! ¡La cuenta 1! ¡No! Aquí lo termina revirtiendo. ¡Cuidado ahora! ¡La cuenta 1-2-3! ¿Qué? ¡Victoria! ¡Gana Arthur! ¡Gana Arthur! ¡Con ayuda de Flash! No le importaba ganar, lo que le importaba era dejar mal a Clan. Humillar. Oye, compañeros, esto no se va a terminar. Bueno, y esto no se va a terminar aquí. Esto no va a acabar aquí. Ya terminó aquí la lucha. Ya ganó Arthur. Y bueno, aquí estos dos siguen. Es que a ver, hay demasiados asuntos sin terminar entre estos aquí, dos. No, porque aquí intentan entre Arthur Nero y Villegas, frenar la acción. Ojo, bueno, y aquí se olvidaron de que estaba Fash. Y bueno, que Villegas está llamando a... Bueno, viene Kaiser, viene Brumoso, Alisa, Tyler, viene Jeff, todo, viene Toby, Blaze, Brujo, también está Evan, está Terea. Falta el dueño de Lion Pack, nada Tony, más. Todo el roster está aquí. Falta el dueño de Lion Pack, nada más. Porque sí, literalmente... ¡Ay, ay, ay!
Bueno, bueno, aquí tienen que pararlos porque se van a matar estos dos. Y Rudy viene tranquilo, el hombre nada más está viendo, Víctor. ¿Cómo está la situación? Ah, Rudy no sabe que no tiene que... No, pero es que Rudy viene de luchar también. Debe tener un cansancio. Él es como yo, está analizando. Bueno, pero ¿cómo no pueden detener a estos dos? Es imposible. Es imposible, hay demasiada ira acumulada, demasiado odio. Bueno, aquí que lo frenen, por favor. ¿Cómo está quitando gente? Es que, ¿cómo hace, Clan? Vean cómo, él solo está moviendo toda esa masa de gente. Bueno, y aquí ya lo sacan y se lo van a llevar, bueno, lo tienen que agarrar ahí en una dormilona. Y bueno, no podemos decir lo que está cantando la gente. Yo sí lo voy a comentar. No, Víctor. Pero si ustedes quieren escucharlo, ya saben qué tienen que hacer. Venir a los House of Riot aquí en Lion Park San Francisco de Dos Ríos. Así es. ¿Qué es Papayi? ¿Qué es Papayi? Más bonito. Ahí al borde de la censura ahí. Pero bueno. Bueno, Nora, ¿pero qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Oh, por Dios! ¡Pero Dios! Que alguien lo detenga! No, pero esto ya no. Llamen a la fuerza pública. No, porque hay que llamar ya, exactamente. O sea, llamen. Bueno, cuidado porque está nuestro host invitado. Qué vergüenza, qué mala impresión. Qué pena. Bueno, lo dijo bonito. Unos para acá, otros para allá, ¿qué es este desastre? Lo invitan a uno para esto, para ver este ridículo. Ay, no, qué feo. A la gente que pagó aquí para venir a ver un espectáculo y ustedes se quedan madre ahí. ¿Saben que vamos a resolver esto muy fácil, muy sencillito? Fash, Khan, próximo House of Riot se enfrentan en ese ring y se dan hasta la madre. Así es. Buena decisión. Bueno, no fallan hoy. 3-3. 3-3, sí. Ahí le tengo entonces. Y bueno, ahora todo el mundo para adentro. Igual llevan amordazados prácticamente. Me gusta la forma en la que Diego viene aquí. Resuelve. Con el respeto. Y bueno, ahí. Hombre que resuelve, exactamente. Y bueno, ahí se llevan entonces a Fash también. Fash que va un poquito más tranquilo, pero bueno. Ahí en el camerino, uno de cada lado. Mira, Tony quedó lesionado, ¿qué pasó? Ah, no, pero no. Ese tipo quiere estar en todo lado. La otra semana va a estar ahí en la lucha también, probablemente. Pero bueno, señores, qué bonita noche, qué bonito House of Riot, qué bonito ha sido todo, pero todavía queda más. Le voy a dar otra pista, porque no, ya casi no, viene no, no, la no, lucha no. Ferretera, papá. No, dígame, a ver. Ya le dije que era plantas. Ajá. Y zombies, no, me equivoqué. No. Ah, ok. Es un conjunto de cosas la lucha, ya plantas es una y le voy a dar otra. ¿Cuál? Una maceta. Ah, ya. Yo creo que ya le voy a ir ahí. Vaya amarrando y luego me dice. Ahí le voy llegando. Pero bueno, entonces, haciendo su ingreso al ring, Pro Wrestler, Pro Skater. Y nuestra siguiente lucha será un mano a mano pactado, una caída y sin límite de tiempo. Recibamos primero. Ya en el ring, él es el Pro Wrestler, Pro Skater, Evan Parker. Y bueno, ahí está entonces el Pro Wrestler, Pro Skater, como estábamos diciendo ahora, Evan Parker, talentazo, parte de la primera lucha en escaleras en la historia de RWA, gracias a él, Lagar, con sus luchas ferreteras, pero bueno, hoy compromiso diferente. Tenemos al renacer del wrestling, quien también estuvo en el show pasado en la lucha de escaleras, la primera lucha ferretera patrocinada por El Lagar y el seleccionado para ir a entrenar como un Young Lion. Así es, directamente a Nueva Zelanda, al Falé Dojo, pero igual repetimos, compromiso bonito el día de hoy. Ambos nacidos de la forja estelar del Star Wrestling Center. Y bueno, pues vamos a ver entonces quién saldrá hoy con la mano en alto. Pero bueno, ahí está entonces, que suena, comienza, inicia de manera oficial esta siguiente lucha entre el Pro Skater, Pro Wrestler, Evan Parker
Y el renacer del progreso. Es que estaba esperando que lo vinieras. Sí, sí, perdón, perdón. Yo estaba distraído, no, perdón. No. Es que estaba esperando la acción que nos van a dar estos muchachos, grandes luchadores de RWA. Pero bueno, vamos a ver entonces cómo arranca la lucha. Ahí siguen merodeándose el uno al otro. No han conectado. Ahora sí, doble agarre a la cabeza. Sí, ahí estamos viendo el inicio muy técnico. Empieza Tommy, bueno, aquí Evan, que también quiere castigar el brazo. Bueno, aquí la palanca, bueno, el castigo. Y ahora agarre a la cabeza ese candado. Y ahora lo va a lanzar hacia la lona para seguir castigando. Y bueno, ahí se mueve rápidamente el renacer del wrestling Tommy Jordan. Y bueno, ahora aquí agarre con las piernas. Bueno, unas prensas totales. Correcto. Y aquí castigando, moviéndolas de lado a lado. Pero bueno, aquí parece que Evan se va a poder zafar. ¡Ay! Ahora, ¡ay! Abre el compás ahí. Sí, le está viendo las piernas. Sí, porque ya quedado en mala posición. Así es, llaveo y contra llaveo en este momento. Ahí ahora el que tiene el candado a la cabeza cerrado es Evan Parker, que continúa ahí, pero podría ser que aquí Tommy, vamos a ver, sí, ahí logra encontrar la llave, logra abrir el candado, y bueno, ahora sí, empieza la carrerita para un lado y para otro. Sí, un lado a otro, y el que termina al final ganando, pero bueno, se levanta rápido, es Evan Parker, le dice que no, que ocupa más que eso para poder tenderlo en la lona. Y bueno, después, Tommy le dice, va usted, papi. Y lo invita, sí. La ferretera y el spot que tuvo desde el rinco. Las caderas, uy, quebrándola así en la mesa, ¿te acuerdas? Que se hizo con la puerta. Pero no deje que se parse los cuentos. Vea la cuenta. Uy, véalo en TDMás o véalo directamente también en la aplicación de TDMás. Uy, la cuenta queda en dos. Cerquita ahí estuvo Tommy, pero ahora Evan aprovecha y lo termina sembrando en la lona. Opa. Y ahora cuidado. Sembrando. Leí otra pista ahí. Exactamente. Bueno, uy, bonita derribada con el hombro. Y ojo, porque podría continuar el castigo aquí. No, impulsa con las piernas Evan Parker. Agarre bueno por parte de Evan para lanzarlo hacia la lona, pero lo devuelve ahora Tommy Jordan. Bonita seguidilla de derribadas japonesas. Ahí está. No, y se tienen un respeto, ambos luchadores. Hay respeto, hay compañerismo detrás. Esas son las luchas que queremos ver, Easy, siempre, donde se respete la lucha. Es algo sagrado para donde ellos. Donde hay deportividad. Donde hay deportividad, exactamente. Bueno, a veces un poquito de falta de respeto también por la vara interesante, yo creo. Bueno, pero... y nada, una pausita ahí para amarrarse los cordones. Sí, recordemos que esos muchachos, bueno, brincan de todo lado, corren de todo lado, así que muy buen gesto por parte de Evan Parker. Bueno, y ahí el público pidiendo un kiss. Ah, bueno, lo veremos. No, señores, no lo vamos a ver, señoras, porque esto es una lucha encarnizada entre dos de los talentos jóvenes. Uy. Más proyectados que tenemos en RWA. Sí, creo que son los dos los debutantes más cercanos, ¿no?, que tenemos actualmente. Bueno, fuera bueno, de ya está Arthur, Arthur Peace, sí, por ahí, que ya lleva su segundo show. Su tercero, más bien. Pero son de esos prodigios, ¿no?, que entraron, que se forjaron en el Star Wrestling Center. Así es. Y a la gente le han encantado. Sí, sí, sí. La verdad es que son muy buenos. Son unos atletas increíbles. Son unos deportistas del más alto nivel. Ojo, y bueno, Elías, cuidadito, porque quiere hacer de las suyas. ¡Ay! Se secó el agua de la piscina. Y ahora antebrazo europeo, pero en el suelo. Para mayor castigo, la cuenta 1-2. Y la cuenta queda en 2. Solamente 2 es lo único que ha podido lograr. Ha sido el extremo, podríamos decir, hasta el momento. Pero bueno, un Evan Parker que ha sabido dominar la lucha en sus momentos, que ha sabido llevarlo bien. Y cuando Tommy le ha quitado un poco el dominio, él ha sabido también recuperarlo de la mejor forma. Ojo, porque viene el látigo irlandés contra la esquina. ¡Splash fallido! Y ahí falla el splash. ¡Bulldozer! Y ahora Bulldozer aprovechando el error de Evan. Y ahora cuidadito porque se viene suplex por parte de Tommy Jordan. Yo creo que estos dos se conocen. Y ojo con la bastante. Cuenta 1-2. Uy, la cuenta en 2. Solamente 2. Y como decía, yo creo que estos dos se conocen bastante, por eso saben sacar provecho de los movimientos del otro. No es tan sencillo poder enfrentarse de esta manera. Y lo podemos ver de cómo literalmente se lee en el pensamiento casi. Y bueno, ahí está entonces Tommy castigando en la esquina con un golpe de antebrazo, envía a la otra esquina. ¡Ay, oh! ¡Uy! Buen rodillazo por parte de Tommy Jordan. Sí, buen rodillazo por parte de el renacer del wrestling. Y bueno, cuidadito. No. ¡Ay, le dio lástima!
¿Le pellizcó algo? No, hermano, hermano, el que perdona pierde. ¿Le hizo así? El que perdona pierde. No, no, le pidió perdón. Ah, yo pensé que lo más bien lo había, le había hecho un... No, no, le dijo como, no, 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 no lo vamos a hacer, dale, sigamos. El que perdona pierde, Elías. Usted lo sabe perfectamente, lo ha visto. Y Tommy le dice a Eva, al suave. Pero qué sé, pero bueno, eso ya es exceso deportividad. Creo que los extremos ya también. Bueno, ahí está. Es que, a ver, a ver, a ver. Es, ambos, ay, que, ambos tienen el deseo eso, de ganar. A eso vinimos. A eso vinimos. Y qué mejor que me hice así contra. ¡Uy! Seco, contra pero mío, duele. Seco, pero efectivo. Seco, pero arde con todas las de la ley. ¡Ay! Otro machetazo, más, machetazo. Uy, como una caja de sonido, pero suena una caja acústica. Una cajita musical, sonó ahí. Bueno, y se convierte en una partida de tenis. ¡Ay! Va y viene, derecha, va, derecha, viene. ¿Quién sostiene el set? Y bueno, doble golpe de ambos luchadores. Y cuidado ahora. Doble lazo mortífero y ambos caen a la lona. Quedan tendidos en el ring. Villegas ahí, ok, parece ahí que está pidiendo el apoyo del público, viendo a ver quién se levanta primero. Los dos parece que están en condiciones similares hasta este punto. Y ojo, porque entonces aquí ya se levanta, se incorpora primero Tommy. ¡Cuidado! ¡Bombazo de Evan! ¡Bombazo brutal! Y ahora la patada a la nuca por parte de Evan Parker. Y ese mortal hacia atrás, muy bien bonito, aplicado. La cuenta en uno, dos. ¿Qué? ¿Es esa música? Es la música de Don Carlos. ¿Qué está haciendo esa señora aquí? ¡Ay! ¡Ay, no, no, no! ¡Qué bochorno! A ver, ustedes están aburriendo a toda esta gente. No, 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 termíname esta lucha. ¿Cómo que termíname esta lucha? ¿What? Pero ¿cuánto se ha visto esto, Vic? Bueno, yo que yo saldría porque me podrían despedir, ¿verdad? Pero totalmente inaudito esto. Esta es mi empresa, este es mi ring, aquí yo soy el que pongo las reglas, ¿ok? No, pero está consumido del poder, o sea, está nublado de su juicio, dices. No, 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 no. Dios mío, no, qué vergüenza con Gloriana y con ustedes, Diego, de verdad. Van a ser quienes van a seguir interrumpiendo mi momento, mi celebración, ¿ok? No, no, de verdad, me siento estafado. Es que tras de jefe absoluto, campeón. Estoy hablando. Es que, a ver, yo siendo Evan, no caigo de crédulo. Estoy diciendo que se vayan a mi ring, por favor. Yo, muchachos, yo que ustedes me iría, la verdad, ya es demasiado bochorno, demasiada humillación. No van a conseguir nada con teniendo a Don Carlos al frente. Es la realidad. No, es un bochorno. No perdamos mucho tiempo, porque tenemos cosas importantes que hacer. ¿Cómo va? Admiren y celebren al nuevo y flamante campeón Open de RWA. Flamante, no sé. Flamante si le tiramos un poco de gasolina. Difiero. A ver, yo sé que mucho. Esas malacrías no van a ser toleradas en esta empresa. Tenga cuidado. Opa. No pude ver, honestamente, gente. No, yo pude lo ver. Vi, no. A Tommy, como les iba diciendo, hoy tenemos cosas importantes que hacer. ¿Ustedes quieren que yo defienda este título hoy? Bueno, la gente diciendo que no. Porque yo no sé si ustedes han dado cuenta que ninguno de los mamarrachos allá adentro tienen o el tamaño o la presencia de los entes de la sala. Así que yo sé que como ninguno de esos imbéciles va a venir a ponerme un dedo encima, tengo una gran idea. Hoy este título se va a disputar entre Carlos Ernesto de la Rivera y Alicia. ¿Cómo? Bueno, a ver. ¿Perdón? A ver, eso es una oportunidad de oro para Alicia. Pues sí, obvio. ¿Pero bajo qué circunstancias? Mira, ahora que lo estoy viendo bueno, bien... Bueno, usted sabe perfectamente qué es lo que intenta hacer Don Carlos. Mira, te soy muy sincero. Si ahora veo a Jeff y a Blaze, sí, Carlos Ernesto puede ser una fusión de los dos.
A ver. Editor, corta ese clip, por favor. Pero bueno, ahí está Lisa, felicidades. No, pero está súper confundida, Vic, mira. Pero felicidades, es una oportunidad titular. No, sí, es una oportunidad titular, 100%, estamos de acuerdo, pero ella está súper confundida, no sabe. O sea, sale porque si no hay consecuencias legales ahí de contrato y demás. Lisa, pero no tenga miedo, no se preocupe. A ver, yo hoy vengo a demostrar el profundo respeto que tengo por usted como luchadora. Dios mío. Yo tengo una empresa de lucha, se está viendo y pagando por ver. Ahora bien, te voy a dar una oportunidad por ese título. Esta noche, frente a esta mugrosa gente. Eso sí, yo soy una persona justa y todo el mundo sabe que yo no soy luchador. Así que esto va a ser una lucha. Esto va a ser una lucha en desventaja y nos tienen que eliminar a nosotros tres. No. Sin embargo, como soy un jefe benefactor, no voy a hacer esta lucha sin descalificación. Sobre todo porque no quiero que sus amiguitos de flores se acerquen por acá. Damas y caballeros, vamos a defender este campeonato de una vez por todas. No, pero qué vergüenza. No, es que ya. ¡Qué vergüenza! ¿Qué? No, hay ni referee aquí, o sea... Bueno, ahí viene Pacheco, Diego, ya a hacerlo oficial. Diego, Gloriana, que nos están viendo la repetición. Bueno, ahí está, ya sonó. Perdón. De manera oficial la campana, ya esto sonó. No suele ser así. Ay. Bueno, y de una vez, el cambio a Blaze. Bueno, y Alisa ahora quiere buscar con quién cambiar. No, pero Alisa, no hay nadie. No, Alisa, no tienes a nadie. No, vea, esto, sí, aparte de la risa y todo de lo que puede hacer este señor. Esto es un cachondeo. Esto me parece una falta de respeto. Ay, no, en toda regla hacia Alisa. No, es que eso es una falta. Esto es un cachondeo, realmente es una broma. Es una broma de mal gusto. Este, yo no lo voy a hacer. Es una broma a la lucha libre de parte de Carlos. ¿Y a quién le hicieron esa broma? ¡Cuidado! No, pero de forma agresiva mandan a Alisa hacia la lona, Blaze. Bueno, y es que, Blaze tiene que cumplir órdenes. Bueno, y es que él es una máquina destructora. No le importa si es hombre, mujer, niño, niña, lo que sea. Cuidado. Silencio. ¡Uy! ¡Machetazo por parte de Blaze! Y ojo, porque entonces aquí puede continuar. Y otra vez. De forma agresiva la lanza a la otra esquina. No, pero se ríe y todo, o sea, es que de verdad me quedé descaro, ¿verdad? Qué cinismo. Esto es una burla, esto es una broma completamente. Y ojo porque ahora está buscando... ¡Oh! Ahí decía que no. Ojo porque está con complicaciones, parece ser que sí logra al final construir la bandera. Sí, la exhibe por todo el Lion Pack Fitness Center. Y le está preguntando al jefe que si va para abajo. El jefe le dice que sí. ¡Uy! Tremendo suplex, bandera. Tremendo suplex por parte de Blaze. Y bueno, los entes del azar, ya hay que ir hablando de que el poder les nula el juicio. Está, bueno, es que también, Elías, era cuestión de tiempo. Era cuestión de tiempo antes de que esto pasara. Don Carlos más bien estaba muy tranquilo. Y bueno, últimamente se dio cuenta de del nivel que puede llegar a tener con su poder. Un tren sin frenos alguno impactó en contra de Alisa. La va a lanzar ahora hacia el esquinero. Y Jeff quiere castigar. ¡Tremendo espaldazo! ¡Oh, Enzuigiri! Tremenda Enzuigiri. Una patada de fábrica por parte de Jeff. Dios, no, es que me duele ver a Lisa así, me duele. Es que esto es denigrante. Esto no es ni siquiera en desventaja, esto es una burla, esto es... ¡Cuidado! ¡Qué brutal suplex agresivo por parte de Jeff! Yo ya no sé ni cómo escribir esto, no sé cómo narrarlo, esto es una injusticia. A ver, lo narramos porque nos pagan por esto. Porque si no nos despiden. Y somos profesionales en el tema. Pero si por nosotros fuera, es que no, o sea, denunciaríamos esto, iríamos a ayudar a Lisa. Y bueno, una silla eléctrica que no va a ser efectiva. No. Y bueno, hermano, dos veces ya. Bueno, el intelecto. No, pero el intelecto una tercera. Es lo mejor de los entes del azar, ya lo podemos ver. ¡Ay! Esa sí fue un poco más efectiva. Y la patada también hacia el esquinero.
A ver, que en vez de pagar estas cosas, que paguen unas clases de biología. Y don Carlos viendo nada más, él supervisa. No, tiene él está que... feliz, él está como chiquito en feria. Sí, no tiene que entrar a hacer nada. Papi, cómpreme un tiquete de 1,000 para los carros chocones. Lo enojo ahí porque está... ¡Ay, Blaze! Bueno, tiene que meterse Pacheco ahí. ¡Uy! No, bueno, no, ¿y no, qué? ¡Ay, ay, ay! No, es que ya esto es... Ay, y te digo algo, es que tú siendo, respeta, y tú siendo referee, teniendo en contra al jefe, que es ahora luchador, entre comillas, doble comilla, triple. Y ahora, bueno, sí, ya con el camino tendido, ahora sí va a llegar él y hacer su gran proeza, dice. La suya, según él. ¡Ay, ay, ay! Y es que no, vaya, no, no. Hay pisotones en la zona media. Dice, ¡ay! ¡Ay! Y no, sale. No, ya, esto es... Vean, y a ver, los referees, ¿qué pueden hacer? Villegas ha tenido que sufrir durante semanas viendo todo lo que ha estado haciendo Carlos Ernesto La Rivera, buscando hacer... ¡Cuidado! La siembran en la lona una vez más y ¡cuidado! ¡Ay! Guillotina de pierna por parte de Blaze. Es que no hay nada que hacer con no, esta injusticia. No, es que está contado los no segundos ya para Lisa. Ni los árbitros, como Elías, decían, por más que busquen lo mejor. Voy a dimitir. No, Vic, no imita. Yo sé que es injusto y todo, pero hay que seguir. ¡Ay, qué lazo fuerte! Estoy a punto de dimitir. Voy a dimitir. Es que es una injusticia. Es algo inexplicable. No es sé. Es algo injusto, inaudito. No. ¡Ay, tremendo lance! A ver, yo pensaba que lo viene. Viene el relevo. Bien, ahí está, ahora sí, con el camino tendido, fácil, sencillo. Buscará. ¿Qué va a hacer este señor? ¿Qué piensa hacer? ¡No! ¡Ay! No, chao, yo ya no puedo más. ¿Y otra vez? Y bueno, aquí se va, pero corriendo despavorido. Con miedo. Y ahora le da. Parecía yo cuando Jeff me ponía a jugar a joder a mi tío, chamaco. Y ya me decía mi tío, bueno, ya le toca. Pero bueno, vamos a continuar aquí con la lucha. Nuevo látigo, Hernández intenta enviarla a la esquina. ¡Ay, ay, ay! Se encontraba una sorpresa, Liz, ahí. Y bueno, el jefe, rápido, el jefe. Ya vimos que tiene velocidad, ¿eh? Sí. Ya vimos ahí que sí corre. Cuidado ahora porque la van a tener. ¡Bala de cañón brutal! Tremendo castigo en contra de la revolucionaria Lisa y la va a agarrar de la cabeza a rodar y hacia la lona. Y siguen problemas a Lisa. No ha tenido respiro alguno a menos de esa última en la que Carlos Ernesto salió huyendo despavorido, que todos lo vimos, quedó grabado en las pantallas de TV Max. Y bueno, aquí cierto, quedó grabado. Quedó grabado. ¡Uy! ¡Tremenda patada! ¡Súper patada! Con un poquito de vuelo. Pero bueno, Lisa, recordemos, estaba indefensa y sentada en el suelo. Grande impacto. Sí, no, es que esto es... O sea, es que ya no, nos cansamos de los adjetivos calificativos que estamos viendo en esta lucha. Y aquí viene Jeff. Se sumerge con esa balita de cañón en el centro de la lona. Pacheco, ya no haya que hacer. No, es que Pacheco y nada más tiene que estar atento el que sea legal y el que no sea legal, punto. Bueno, eso es así, señores. Ay, garra. Yo creo que se acaba aquí, muchachos. La levanta del cuello completa. ¡Uy! Bueno, aquí se está defendiendo. A Lisa se defiende. Golpe con lo que puede a Blaze, que creo que lo tomó por sorpresa. Cuidado. Es que no, es demasiado para Lisa. Y cuidado ahora porque le dice a Jeff que venga. Va a ser un castigo doble, vi. Cuidado acá. Bueno, ¿qué van a hacer aquí? ¡Ay, la camita! ¡Ay, la camita del Fakir! ¿Pero qué, van a saltar ay, o qué? No. ¡Ay! ¡Y el impacto ay, ahora! No, me lo esperé esto jamás. Señores, ¡qué bajeza! Señores, voy a dimitir. Ya no puedo más. Es una bajeza no de lo más grande. Es increíble. Quiero llorar. O sea, de verdad, ya me estoy sintiendo mal y todo. No, inhumano completamente. Y lo no que le dan descanso alguno, la mandan hacia las cuerdas y nada más pone el hombro Blaze. Y ahora el toque va a ser Jeff y don Carlos Ernesto, pero muerto de risa. Cada toque él está gozando el momento, pero al máximo. Cada toque que dan estos tipos es una pequeña espina que me clavan en el corazón. Bueno, y aquí Alisa ahora va a intentar ganar un poco, pero se va a cansar también. Aquí empieza a correr contra de Jeff. Uy, aquí se logra esquivar a... ¡Ay, no! Sobreviviente, no. Y bueno, ahí se lo logra. Ahora sí logra. Es que está muy cansada Alisa, tiene un desgaste físico. Son tres mastodontes contra ella. Exactamente.
Bueno, dos y un cuarto. Oh. Elías, lo escucho picantovich. Bueno, ¿y hacia dónde se la está llevando? ¿Hacia el lado de las comidas? ¡Oh! ¡Qué tremendo cachetadón! Eso es las provocaciones, toda la injusticia que está pasando aquí. Es inhumano. No, ya aquí Rosa una... Y don Carlos Ernesto diciendo, ¡ay, no voy a dejar que sea una lucha justa! Según él, ¿verdad? Que iba a ser justo eso. Bueno, aquí con tremendo follow-away slam. Tremendo follow-away slam. Y aquí Jeff dice que se acabó. ¿Será que es el fin? Y ojo, porque está buscando escalar la Torre de Babel. Ahí sigue para arriba Jeff. Está ya en el último. Aquí está entrando Evan. Y ahora está llegando también Tommy. A ver, es que ellos son los afectados de Carlos Ernesto en la lucha de ahora. Fueron los primeros que... Le están diciendo a Jeff, no sea cobarde. Bájese de ahí. Y cae en una piscina sin agua Jeff Daniels a Lisa. Esta es una oportunidad momento de oro para Lisa. Go Red. Y la cuenta 1, 2, 3. Eliminado. Ojo, pues tiene que eliminar a dos más. Tiene que eliminar a dos más. Actualmente el más difícil de todos. Nivel 2, Elías. Sí, aquí será el boss número 2. Damas y caballeros, Jeff Daniels ha sido eliminado. Ahí está la voz oficial del wrestling. Nos acaba de decir de que ha sido eliminado. Y bueno, pero aún así tiene dos huesos difíciles de roer. Bueno, hueso y medio. ¡Ay, presión brutal en el pecho! ¡No! Con esa bota gigante. Hueso y un cuarto, sí, perdón. Yo diría que solamente uno. Bueno, señores, a partir del próximo House of Rabio tenemos nuevo equipo de transmisión. Porque esos muchachos... No me van a callar, tengo que ir preso. A nosotros no nos callan. Oh. Ay, cuidado, ay, porque Blade lo quiere acabar aquí. Tremendo destrozacaras. Variante de Michinoku Driver ahí, brutal. Y será este el fin de Alisa del Camino. Recordemos que es una lucha para el título Costa Rica Open, que actualmente Carlos Ernesto Olivera es el campeón. Y creo que aquí se acaba, muchachos. Tristemente se viene Garra Infernal de Blaze. Garra Infernal, ahí Pacheco que tiene que revisar. Escuchamos a Lisa muy afectada. ¿Cómo no lo va a estar? Si ha recibido castigo durante muchísimo tiempo, sola, en desventaja. Bueno, y aquí Pacheco bien, poniendo respeto, autoridad. Blaze buscaba autoeliminarse ahí prácticamente. Sí. Tiene que respetar la ley. Aunque sean los hijos del CEO o el que sea, respetar la ley. ¡Cuidado ahora! ¡No! ¡No! ¡Pacheco! Y esto es peligroso porque aquí ya no tenemos árbitro, compañeros. ¡Ay, esto sí se va a convertir! ¡Esto no está bien! ¡Ahí está! ¡Ay! Bueno, parece ser el rescate. A ver, yo no me alegro porque estos son cosas que no deberían pasar en esta lucha. ¡Ay! ¡Con el token! ¡Vamos, la cuenta Lisa! Y se lanza Lisa, pero no hay cuenta. No hay referee. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ahí está! ¡Diego! La cuenta ahora. ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡Eliminado! ¡Tomas, caballero! ¡No puede ser! ¿Pero qué es esto? ¿No eran invitados de Carlos Ernesto? Son personas con sentido de la justicia. ¡Qué grande, Diego! ¡No, mi líder! La autoridad. La autoridad total. ¡Ay, papá! Ahora sí. Bueno, ¿qué está haciendo Carlos Ernesto aquí? Está pidiendo clemencia ahí. Intentaba ahí. Ahora el giro de Alisa. ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Tremenda! ¡Destrozacaras! ¿Y esto será? ¿Será que se acaba aquí? ¡No! ¡Intenta ahora! ¡Le va a hacer una llave! ¡Crossface! ¡Estará buscando el crossface! ¡Se viene! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Y está buscando la rendición! ¡Sería por la llave de la rendición! ¡Variante de crossface! ¡Castigo es brutal! ¡Se rinde! Para
para llamarle revolucionaria a esta increíble luchadora. Hoy luchó contra viento, contra marea, contra la autoridad, contra todo hasta llegar a ese campeonato. Justicia. Justicia. Justicia se llama la noche de hoy. Y un aplauso para Diego también. Wow, completamente merecido. Suave. Que hace la música de Rick. Y bueno, entonces Están pidiendo micrófono. Bueno, vamos a ver qué tiene que decir Atenea. A ver. Esto era justo lo que yo necesitaba. ¿Por qué? Porque ahora no soy solo la retadora de ese campeonato, sino que voy a ser la ganadora y se lo voy a quitar y la va a terminar de humillar como muchas veces lo he hecho. La verdad, estaba aburrida, pero ahora tengo diversión para rato. Discúlpeme, señorita, pero aquí no es para hacer. ¡Ah, qué falta de respeto! Sí, yo con usted. ¿Le puedo pensar que todos estos estúpidos que están aquí sentados ni siquiera saben quién es usted? ¿Por qué no se larga con sus comentarios imbéciles de fútbol a otro lado? ¡Ay, falta de respeto con un periodista! ¡Ay, qué falta de respeto! ¿Qué falta de respeto? ¿Quién es usted? No se meta en problemas que no le corresponden. Además, el problema no es con usted, es con él. ¡Ay, no! La falta de respeto y ahora se va en contra de Alisa. Diego prefiere no intervenir porque bueno, él es un invitado acá. Es hasta cierto punto lógico. Ay. Si no, y aquí Alisa está atacando a Atenea en el suelo. ¿Qué está haciendo? Ay, no. Ay, no, cuidado. No, cuidado, Diego. Ay, no, Diego. No puede ser. Diego. Cuidado. Diego. Peligro, Diego. Esto huele mal. ¡Oh! ¡Qué tremenda patada de Diego! ¡Oh! ¡La cabeza! ¡Venga, Vera Torres! ¡Con la silla! ¡Ya era hora! ¡A dormir! ¡Ya era hora! ¡Muy bien! ¡Ya era hora! ¡Muy bien! ¡Qué noche está quedando hoy! ¡Increíble! ¡Ay! Pero bueno, tiene que venir Gloria aquí porque... Sí, tiene que venir Gloriana aquí porque... A ver, ¿se pudo descontrolar esto más? Pero bueno, ahí está la campeona de la nueva Costa Rica Open Championship. Aquí con los hosts del día de hoy. Bueno, un momento. Que han hecho un trabajo increíble, compañeros. De verdad, de 10. La primer mujer en la historia de RWA en conquistar un campeonato de la empresa. Hoy es día para celebrar. Realmente se va a volver a hacer historia Midnight Trouble con esta lucha. Bueno, y Jaycee que le sigue diciendo cosas, pero bueno, Diego defendiéndose a capa y espada, muy bien por nuestro host invitado. ¡Qué silletazo brutal se llevó Jaycee Payne! Silletazo mortal completamente. Pero buscado de todas las maneras y de todas las formas. Así es, pero bueno, continuamos entonces con este... ¡Qué noche gigante! Ya le quitaron el título al fraude de la Rivera, eso me parece genial. Y ahora tenemos nueva campeona y con una meta clara, 30 de junio Midnight Trouble. Hay que ver si Alisa llega, pero si llega con el título Big va a ser en contra de Atenea. Es correcto. Pero bueno, mi gente, creo que ya todos estamos preparados para el siguiente anuncio. Así que, pues pongamos atención. Vamos. En RWA nos preparamos de la manera más profesional posible para brindarles a ustedes espectáculos de alta calidad. Todo lo que ves en vivo o por televisión lleva un gran proceso de entrenamiento. Por lo que te recomendamos no hacer nada de lo que ves acá en la escuela, en la casa o con tus amigos. Evita un accidente, déjale este trabajo a los profesionales. Damas y caballeros, nuestra siguiente lucha será evento estelar de esta noche. Será una lucha ferretera. Y bueno, señores, venimos al evento central de la noche. No lo intente en casa, inténtelo en el Star Wrestling Center. Primero, haciendo ingreso al ring. Él es el campeón peso crucero de IWC Legacy. Damas y caballeros, por favor levántense ante nuestro nuevo dios,
Y ahora sí, muchachos, se viene lo que todos estaban esperando, la lucha ferretera del Lagar, la segunda que vamos a tener en toda la historia de RWA. Y bueno, a partir de ahora, todas las luchas extremas en todos los eventos de aquí hasta noviembre, mi querido Big, mi querida Isis. Y bueno, ahí está el señor Dragon King, que viene a pelear por el título del Lagar. Que si ese es nuestro único Dios, señores, yo me declaro tea, gracias. Bueno, ahí entonces, el primer integrante de esta gran lucha. Muchísimas gracias a Lagar por patrocinar, por chinear a RWA con este tipo de luchas y con un precioso campeonato también. Y el siguiente oponente, haciendo su ingreso al ring y con la consigna de rescatar la lucha libre costarricense, ¡it's the hero, Sky Dragon! Bueno, Vic, Isis, ustedes lo han estado esperando, yo lo he estado esperando, todo el público ha estado esperando. Por fin va a arrancar la lucha ferretera del Lagar. Promete que va a ser algo explosivo y único en el país. ¿Cómo no? Si son nuestros patrocinadores los eventos de RWA. Así que bueno, aquí viene el autollamado héroe de la lucha libre nacional, Isis, a ver si viene a defender el honor que dice que tiene. A ver si viene a hacer acciones heroicas o algo villanescas. Y el siguiente contendiente, haciendo su ingreso al ring, él es el rey de lo extremo, la avalancha asesina, King Villano. Y bueno, no podía haber lucha ferretera, lucha extrema sin el rey de lo extremo, King Villano. Alguien que no es ajeno a utilizar diversas herramientas para hacer daño a sus enemigos. Y bueno, hoy el Lagar chineó. Así es, y bueno, ya tenemos que adivinar de qué es la lucha. Ya leí pistas, plantas, macetas, palas. Sembrar. Sembrar. ¿Qué le hace? El arbolito del dolor. El arbolito del dolor, exactamente. Pero ¿a qué tipo de productos? Lo voy a dejar para antes, después de esta. Después de esta pregunta. Sí, sí. Campeón de El Lagar, de la lucha ferretera, nada más y nada menos que Kaiser, uno de los mejores luchadores del país entero, y ahora está como campeón de estas luchas extremas que nos brinda El Lagar, que si la primera estuvo increíble, ya hemos visto. Bueno, Isis, Víctor, hemos esperado esta lucha toda la noche. Y es que hemos tenido un montón de peleas emocionantes, cambio de campeonatos, Alisa como nueva campeona Open. Pero bueno, esta lucha es especial y llegó el main event, la lucha ferretera del Lagar. Veremos si Kaiser se siente. Esta lucha será una lucha de invernadero por el campeonato de El Lagar. Y bueno, entonces ya anuncio oficial completado, lucha de vivero o lucha de invernadero, como usted lo conozca en su casa, con productos para poder somos realizar. Somos internacionales. Con productos para poder realizar este tipo de actividades. Ahí está, suena, comienza, inicia de manera oficial la lucha. Y bueno, como no era de otra forma, Revolt y Flora dándose con todo menos de cariños. Y bueno, del otro lado está Sky Draco y King Villano, una rivalidad que también se ha forjado en los últimos shows en adelante. Y bueno, ya lo dijimos, ¿no? Lucha de vivero, ahí estaban las pistas, así que será lucha de vivero. Y bueno, qué buen giro por parte de Sky Draco. Aquí viene King Villano, bueno, el giro también. Y bueno, ahí están castigando. Cuidado con ese cactus porque tiene espinas. ¡Ay, cuidadito en esa espina! Bueno, y aquí King Villano, con tremenda fortaleza física, pero le dice Sky que yo también tengo lo mío. Y bueno, ya empiezan a castigarse dentro del ring y también fuera del ring. ¡Ay!
¡Dios mío! Desde la tercera cuerda ambos luchadores. Sí, claro, una doble, bueno, ¿cómo decirlo? Un meteorito. Doble vuelo ahí, cayó un meteorito ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! Machetazo ahora por parte de Dragon King. Devuelve también Kaiser, que bueno, Kaiser fue el primer campeón del lagar. Y es que me la cortaste antes. Y es el actual campeón. Y hoy está defendiendo su título. Queremos que todos los House of Riot de aquí hasta noviembre vamos a tener lucha ferretera del lagar. Lucha ferretera donde se defenderá ese precioso campeonato del lagar. Que bueno, ya con dos fechas nos ha dado espectaculares momentos. ¡Qué agarre por parte de Dragon King! Pero ahora devuelve Kaiser también lo mismo. Y ahora se van a dar doble lazo. Doble lazo brutal por parte de Kaiser y Dragon King. Y vemos también la acción abajo en el ring. No nos perdamos ahí también a Sky, Draco y Villano, que están ya un poco recuperados, Víctor. Sí, bueno, más bien un poco más dañados porque ahí han estado, no han parado el castigo. Pero bueno, ahí continúa, intentaba ahí meterlo al ring, pero termina golpeándole la cabeza más bien Villano a Draco en la falda. Y agarrándole de la cola de caballo que se hizo en el pelo hoy. Bueno, parece que Villano va a ser el primero en sacar uno de los objetos que tenemos para hoy. Están variados. ¡Ay! ¡No! ¡Se picó con la trampa de Rattledog! Y el tope suicida por parte de Sky. Y bueno, ¡Ay! También el público picantó, bicho. Y luego, ¿por qué? ¡Uy! ¡Salí! A ver, y es que les quiero decir algo. Yo creía que esto nos iba a poner mejor, pero es que sacaron ratoneras. Yo no sabía que habían ratoneras abajo del ring. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío, qué vuelo más brutal! Bueno, esas ratoneras, entonces no me las... No, y como lo acabamos de ver, Isis, esas no fallan, son pero precisas a más no poder. Y claramente las consiguen en el lagar, en todos nuestros 72 depósitos alrededor de Costa Rica. El lagar. Exactamente, 27, perdón. Todo el mismo lagar. Y también te iba a decir que las pueden conseguir en ellagar.com. Bueno, ahí está. No hay excusa para buscar utensilios para su vivero, para su invernadero, para que pueda realizar este tipo y otro tipo más de actividades también que... ¡Ay! ¡Uy! ¡Qué tremendo sillazo! Y ahora le devuelve también a Dragon King. ¡Qué carnicería brutal con esa silla! Y ahí Villegas, bueno, Villegas que hoy lo que tiene que hacer es básicamente ver que todo el mundo esté bien. Eso es lo único que puede hacer. Sí, 100%. Nada más ahí, ese cartel. ¡Ay! Muy bien. ¡Ay, ay, ay! La pala, hermano. Acaban de sacar entonces la pala. ¡Ay, una manguera! A mí me hace falta una en la casa. Uy, pero Víctor, vea, ya sabe dónde nos puede encontrar. Sí, sí. Y tiene toda la información aquí en la pantalla. Igual de larga no, que... Y le voy a dar un dato que usted no sabe, Isis. ¿Qué? Esa manguera va a doler, a arder, molestar. Y castigar, porque es que tiene cuatro capas. Híjole, o sea, tras de todo, súper resistente como todos los productos de lagar. Así es, así que les va a doler hasta el alma, pero para usted que quiera conseguir manguera, le va a quedar manguera de aquí a 300 años. Va a ser el trofeo familiar. Va a vender la casa, ¿sabes? Sí, sí, sí. Me pedí una pala, que por eso llegué tarde. Ve, ahí está. Nada más que al final a ver se si trajo la pala, ¿viste? Bueno, Pero yo, bueno, porque aquí Villano se enrolla el brazo con la manguera. ¡Oh! ¡Uy! Las cuatro capas ahí de una vez. ¡Uy! ¡Oh! Otra vez repite el castigo. Y ojo, porque ¿qué va a hacer? ¡Cuidado! ¡Codazo con la manguera! Y si él se hace castigo para que la manguera haga aún más daño al brazo de Sky. Y bueno, aquí que lo va... ¡Uy! La mordazado, aquí eso, lo va a mordazar. Si eso es peligroso, ¡uy! Cuidado ahora porque le quiere no quitar puede, el... No puede, o sea, no puede parar la lucha por eso. Sí, no, Villegas. Es una lucha sin descalificación con los productos del lagar. Exacto, bueno, continúa ahí entonces el castigo. ¿Pero qué fue este enredo ahí? Yo creo que... ¡Ay, Dios mío! Villano no se tomó demasiado en serio lo que dice el cartel de... ¡Cuidado! Se le olvidó que eran cuatro. ¡Ay, mi madre! ¡Mira con lo que viene Kaiser! ¡Con tremenda pala! Pero no termina de impactar. ¡Ay, eso va a doler! ¡Eso va a sonar y... ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios! No, increíble. Y cuidado porque quiere repetir la dosis el señor Dragon King. Y lo quiere empalar. ¡Uy! ¡Qué tremendo! Y fue con la parte de la agarradera de la pala. Aquí se aprovecha todo. No hay parte de esos elementos que no se puede utilizar. Yo le voy a decir algo. Yo no sé. Yo no sé de viveros, de árboles, de plantas. Pero le sembró un semillazo. Bueno.
así es, y devuélvela. Por eso digo, ese cartel del amigo lo tomamos demasiado literal. No, y si usted en casa quiere sembrar, como lo están haciendo luchadores, pero obviamente en su tierra, en su campo, en su jardín, casita. Esta pala es espectacular para eso. Pala increíble. Impresionante. Buena, sí, está causando estragos esa pala. Y cuidado que tiene la manguera. ¡Ay! ¡Como si fuera un látigo! ¡Como si fuera un látigo! ¡Qué tremendo castigo acaba de recibir! Kaiser, bueno, Dragon King que también está bastante golpeado. Y bueno, cuidadito porque estoy viendo por allá que Sky está trayendo un carretillo. ¿Para qué? Sí, no sé. Para que usted pueda mover sus materiales en casa, por supuesto. A ver, para eso no lo uso. Y vea la resistencia del carretillo. Y pues claro, imagínense un villano estrellándose contra ¡no! eso. ¡Ay! Cuidado, porque es de metal puro. Y es liviano también. Por es liviano porque lo levanta, también. Pero a ver, liviano no significa que no sea exactamente, bueno. Exactamente. Es resistente. Exactamente. Y bueno, cuidado porque villano ahora. ¡Oh! ¡Qué castigo brutal con el carretillo! Y mira, lo dejó sentado ahí. Y el listo. Carretillo intacto. Lo dejó listo. ¿Le va a dar un paseo? ¡Ojo! ¡Ay, ¡No! ¡Oh! ¡Increíble! ¡Dios! ¡Brutal! No, ese tipo murió. Draco murió. Ya. ¿Qué? ¿Para Draco? Adiós, Sky Draco. Adiós, Sky Draco. Bueno, algo les voy a decir. Oficialmente nos queda comprobado que ese carretillo aguanta lo que sea. Lo que sea. O sea, es que aguantó que lo sembraran ahí a Draco y ahí sigue funcionando. Para usted que no me crea en casita, ahí está. O sea, aguanta desde luchadores de RWA hasta blocks de construcción. O sea, imagínense poner los blocks. Te aguanta sacos de cemento. Usted le puede echar sacos de cemento, tierra, abono. O sea, usted se imagine, todo. Lo puede llevar ahí. Inclusive un Sky Draco no, y mira, lo puede venir a juntar también. Mira, y yo que tengo una vista un poco paupérrima, le veo cero arrugas. No, está. O sea, está como nuevo. Igual ahora, después del show, le vamos a hacer un. ¿Cómo es? Detalles de calidad, le vamos a revisar. ¿Y sabe qué es lo mejor de todo? ¿Qué? Que lo puede conseguir en el lagarto. Así es. Así es, señores. Yo no sé qué más le falta a usted para ir al lagar. Es que yo les digo algo. ¿Qué mejor forma de comprobar un producto que ponerlo a prueba? Sí, exactamente. Y aquí los ponemos bastante a prueba. Cuidado. ¡Ay, no! ¡No! Cuidado con Dragon King, que puede estar en problemas. ¡Ahora es King Villano! ¡Uy, es que no! ¡No! ¡Nadie quiere ese cactus! ¡Nadie quiere ese cactus! ¡Ay, no! ¡Apenas! ¡Uy! Cuidado, porque, a ver, tiene espina, yo lo vi, yo lo sentí ahora. ¡No! ¡No! ¡Castigo! ¡Las espinas! No, increíble esto. Increíble lo que estamos villano viendo. Hoy mínimo 2 horas en el médico para sacar todas esas espinas. El luchador más violento que tenemos en Riot Wrestling Alliance. Estrellado contra un cactus que también lo pueden conseguir en el lagar muy claramente para que ustedes puedan sembrarlo en su casita. ¡No! ¡Por Dios! ¡Qué dolor! ¡Qué suplicio! ¡Camilla de dolor! Acaba de recibir aquí el señor Kaiser y bueno, Sky con la pala rematando. Como aquí si fuera un villano. Como no, si no, y que, a ver. Y todavía hay otro cactus del otro lado, pero yo espero que no le hagan nada, porque yo ese cactus... No, ese cactus yo me lo quiero llevar y plantarlo. Todo lo que he visto aquí ya para plantar en mi casa, yo quiero llevarme ese cactus. Hay que comprarlo, claro, pero bueno. Bueno, ¿o lo puedo comprar en dónde? En el lagar. Exactamente. Todo en un mismo lugar. Así es. Entonces, ya ustedes saben, ya no tienen más excusa. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Sky? ¡Y con la mano! ¡Con la mano! No, pero ¿qué es esto? ¿Qué está haciendo este muchacho? ¡Uy! ¿Qué va a hacer? ¡No! ¡Oh, por Dios, no! ¡Está desquiciado! ¡Está vuelto loco! ¡Le puedo clavar ahí fácilmente 100 espinas! Me voy a desmayar, Elías. Es demasiado, Elías. No, es algo brutal. Es que por algo es la lucha ferretera, muchachos. Se los estoy diciendo. ¡Ay! ¡Tremendo silletazo! Vean a Kaiser como está temblando. Kaiser sigue súper conmocionado ahí en la esquina. Es que eso debe arder y con el sudor que están emanando estos luchadores. Y hay que sacar una por una. Exactamente, después una por una. A ver, tremendo trabajo para el que le toque.
Sí, muy, muy, muy complicado, pero bueno, una lucha que todos estamos disfrutando innegablemente. Esta lucha está siendo impresionante, gracias. Cuidado, cuidado, aquí okay, con Sky, que podría ser problemas. Le devuelve el machetazo. Y yo, ¡ay! ¡Vámonos, vámonos! Porque nos vamos para el tártaro, ¿no? Lo termina cancelando Dragon King. No, termina de conectar. Y no. Esto puede ser malo para Sky. ¡Ay! Castigo brutal, bombazo al esquinero. Y está desquiciado el público. Oh. ¡Lo va a lanzar! ¡No! ¡Lo va a lanzar! Uy. ¡Qué tremendo golpe! La silla estuvo como duro, pero ya cayó porque la cabeza de Dragon King la impactó. Y esto no para, esto no termina aquí, muchachos. Sigue la lucha ferretera. Tremendo machetazo de primera cuenta. Uno, dos. ¡Uy! Ay, ay, ¿y cómo sonó ese ay, palazo? La cuenta ay, dos ahí. Y la pala intacta, Elías. ¡Ay, al hombro! Y ahora la espalda vaga. ¡Qué sanguinario! A ver, no por nada es el rey de lo extremo. No. Elías, yo me voy a morir. Ya no puedo más. Tómate algo, violencia. Tómate algo. Tráigame, Víctor, aquí hay que seguir. Tráigame un confite, por favor. Ah, no, es increíble. Y bueno, aquí sigue con la manguera, que ya lo dijimos, ¿no? Aquí, de cuatro capas de resistencia. Desde aquí se vio como si esa pala se hubiera estrellado en la cabeza de Draco. Sí. No, imagínate lo que aguanta esa pala para esa cantidad de golpes. Y es que no son esos dos que vimos ahorita. Es que han sido varios. Todo el rato ha estado esa pala en uso. Bueno, y ahí Kim Villano jugando con la soga. ¡Oh! ¡Uy! Aprovechó ahí Sky. Bueno, ahora codazo por parte de Villano. Ay. Uy, patada por parte Kaiser, de Villano. Ojo con Kaiser. Ojo bueno, con ¿qué, Kaiser. ¿Qué quiere hacer Kaiser? ¿Qué quiere hacer Kaiser ahí? ¿Qué está viendo? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡La ratonera! Han hecho fiestas esas ratoneras. A ver. Y tanto ratón que ocupa una ahí afuera. Exactamente. Y bueno, para la señora que tiene problemas de ratones, ya los está viendo aquí en ellagar.com. Consigue todas las ratoneras que necesita su casa. Y funcionan perfecto. Para quitarse las bueno, plagas, exactamente. Aquí lo vio, ¿verdad? Aquí lo vio. Y aquí lo vio, aquí lo vio. Aquí pudo verla en funcionamiento, exactamente. Pero bueno, ¿cómo continúa la lucha aquí? En pie de guerra únicamente Kaiser y Kim Villano. En este momento en el centro del ring va y viene la acción. Sí, tremendo golpetazo por parte de King Villano. Y bueno, parece que Sky quiere sacar algo nuevo. Cuidadito porque, bueno, Villano ¡ay! Se enamoró de la manguera. ¡Uy! Oye, ese golpe estuvo bajito. No fue bajo, pero estuvo bajito. Bueno, y aquí quiere aprovechar ahora a Kaiser. ¡Ay, Dios mío! Ay, ¡asfixia! Ay, cuidado, sí, una asfixia. A ver, no hay forma de que Villegas pueda parar esto. Bueno, es que ustedes tal vez lo puedan ver mejor en casa con las cámaras, pero es que el grosor de la manguera es un poquito menos que la cuerda. Sí. O sea, y es una cuerda que por esa resistencia que tiene, lo que debe de doler es brutal. Sí, no, Dios guarde, le pegó uno con un cuerdazo de esos. Ay, Dios mío, ¿pero qué es eso? Allá están empezando a volar cosas ahí, creo que es... Bueno, pero a ver, ¿qué fue lo que sacó Sky del ring? Pareciera como una maceta. Yo creo que es una maceta, ¿no? Es una maceta, me parece. Ah, y para sembrar el cactus. Oye, espera un momento, por favor. Bueno, cuenta. ¡Ay, no! ¡Lo bañó! ¡Está nadando! ¡Ay! Había que regar las plantas, Elías. Había que regar, pero es que el cactus está afuera. ¡Ay, no! Y también a Kaiser. Nosotros nos quedamos fijos con la maceta, pero se nos olvidó la regadera también, muchachos. ¡Uy, qué tremendo castigo! Bueno, otra regadita ahí para Drago. ¡Qué tremendo castigo por parte de Sky Draco! Y ahora la apartada por parte de Kaiser. Bueno, a nadie le va a gustar que lo hayan mojado de esa forma. No. Aquí Sky se metió en problemas. Esto va a doler. Esto va a doler. Y lo van a mojar primero para prepararlo. ¡Ojo aquí! ¡Regadita! ¡Cuidado! ¡Ay! ¿Cómo brincó el agua del pecho de Draco? ¡Arde! ¡El slow motion, por favor! ¡Y se viene! ¡Ay! ¡Segundo machetazo! Y ahí no para porque falta Kaiser. ¡Ay! ¿Cómo suena? Retumba. Qué tres brutal. Machetazos sin mojados. Sin camisa duele más. Ahora imagínense, sin camisa y mojado. No, eso tuvo que haber ardido. Es que se esparce todo el dolor.
Uy, bueno, eso no lo voy a repetir porque ustedes saben, ¿verdad? Si quieren saber, vengan a ver el show en vivo, a ver estas luchas ferreteras en vivo. Uy, bueno, empieza la competencia de machetazos. Bueno, a ver, es que otro más va a recibir Sky, ay, lleva no, cuatro no. seguidos. Uy. ¡Qué tremendo castigo! ¡Buenos machetazos! Una partida doble de tenis estamos viendo. Ay, 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 vean ahí. Dragon estaba ay, como no, yo. No, no. Estaba como yo haciendo... ¡Uy! ¡Es que arden, suenan, duelen, castigan! Otro más por parte de Sky. Ahora aquí en Villano. Y bueno, aquí Kaiser que se lo va a devolver. Y bueno, creo parece que lo pegó un poquito como en la cara. Uy, ahora, ok, carta reversa fue esto. Parece ser, sí. Acá un poquito, sí. Reversa amarillo. Y ojo porque sigue. ¡Uy! Se están destrozando el pecho armándose un mapamundi. Y gritando duro. ¡Ay! ¡Tremendo castigo! Y caen los cuatro luchadores. ¿Y qué hace Villegas ahora? De nada. Ver, esperar nada más. De meterse a lagar.com. Exacto. Ir haciendo la lista de compras para este fin de semana. Uy, cuidado, ay, no, no, cuidado, ay, porque ay, Sky ay, va ay. A ser de las suyas con la manguera. Y está castigando a todos. Es que, a ver, es lo que arde esa escalera, es brutal. Ay, 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 podría estar buscando aquí más castigo. Ahora sí, va por la maceta. Pala. Con ay, eso, no, no, cortó no, el cactus. No, no, no. Y se lleva la maceta. No, esto va a ser... Para esto, no, para no, no, no. Este muchacho, para no este muchacho es ingeniero, porque ahí construyó en 2 segundos. Ingeniero agrónomo. Ingeniero agrónomo, exactamente. Y bueno, ahí va a traer una maceta con un cactus. ¿Será que nos va a hacer una demostración de cómo hacerlo con los productos de la cara? Tal vez quiera hacer un pequeño tutorial, no sé, algo así. Uy, 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 no, Iván, uy, cuidado, no, 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 no. ¿Qué está planeando? Ay, y no. Esto nos demuestra nada más que esto solo para profesionales de la lucha, no lo intenten en casa. Porque pueden pasar estas cosas. Y bueno, aquí ahora es Dragon King el que quiere tomar acción de este infortunio que sufrió Sky Draco. Pero bueno, Sky que se defiende con lo que puede. Intenta el suplex. Villano ahora que llega a hacer de las suyas, cuidadito porque el que puede estar más ay, afectado no, no. aquí. Ay, no. Uy, no, 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 no. Y mira, ay, Kaiser. No, 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 no. Le está tendiendo una trampa mortal. Ay, 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 ay. Cuidado ahora. ¡Ay! ¡Las púas! ¡Nadie! ¡Las púas de una pierna! ¡Nadie! Nadie se fue limpio de púas hoy, de espinas más bien, porque eso es el las espinas, exacto. Correcto. Es que parecen púas también. Sí, bueno, ahí el ring ya lleva un poco de salvia de los mismos cactus que han sufrido. Yo creo que los cactus han sido. ¿Será que se acaba aquí, no? King Villano se quita. Kaiser, cuidado. ¡Lanza! ¡Lanza, mortal! ¡Lanza! Y bueno, llevan todavía espinas ahí. ¿Y será aquí que se acaba con la avalancha asesina, Vic? ¿Será que aquí se termina el nuevo campeón del lagar? ¡Avalancha asesina! Esto es el fin, la cuenta. ¡Uno, dos, dos! ¡Se mete Dragon King al final! Limpió la suela de la bota Dragon King con la cabeza de Villano en ese detenimiento de cuenta. Pero bueno, casi tenemos un nuevo campeón del lagar. Casi, casi. Casi Dragon detuvo esa movida. Y vemos como a pesar de eso sigue lastimado, ¿verdad? Ahí en la esquina y parece que ahora tiene asuntos con King Villano. Sí, aquí ahora intentará Dragon King. Bueno, ¿qué quiere hacer aquí? Levanta. Ojo, podría buscar la Santísima tal vez. ¿Será que se viene? ¡Oh, Santísima Driver! ¡La Santísima Driver consigue hacerla con el peso de King Villano! Y aquí tiene que hacer la cuenta para ganar nuevo campeón. La cuenta, uno, dos, ¡no! ¡Con la maceta! Y sonó bonk. El golpe sonó bonk, o sea, fue seco. Al ritmo de percusión. No, 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 Vic. No me diga. ¡No me diga! ¡No! ¡Sanguinario! ¡Sanguinario! ¡Mira la maceta cómo quedó en la cuenta! ¡Uno, dos, tres! ¡Retiene! ¡Vaya forma de retener! Y bueno.
bueno, tremenda lucha la que nos regala un fin de semana más el Lagar y estos muchachos. ¡Qué movida! A un campeón del Lagar, Kaiser el elegido, con esa tremenda caída del trueno sobre la maceta, Elías. Sí, usaron cactus, mangueras, la maceta que ahí donde ustedes la ven apenas sufrió un pequeño daño después de ese castigo. De tremenda caída, sí. Tremenda caída, de apenas sufrió un pequeño daño. De verdad que esta, o sea, la manera de estos muchachos de utilizar las cosas. Básicamente dices, hay que decirlo, para que una maceta del Lagar se destruya, tiene que caerle Dragon King. Un bombazo de un luchador de RWA, básicamente. Pero bueno, Vinuana y gente de casita, nos vamos el día de hoy. Fue un placer estar aquí con todos ustedes en este House of Riot en Lion Pack Fitness Center. Elías. Sí, muchas gracias a Lion Pack y también a El Lagar por tremendo trabajo para esta lucha. Y si nos vamos. Nos vamos ya, ahora sí, muchas gracias por escucharnos y recuerden vernos en el próximo House of Riot para más lucha ferretera. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Y qué lindo!